Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Amigos. Hola, Hernán. Hola, Fer. Buen día, Cari. O Fer, hola. No me lo hicieron nunca ese chiste. No, me imagino. ¿Cómo están, chicas? ¿Bien? Muy bien. Hoy estoy solo. ¿Viste? Único representante. Entre algunos amigos es hoy el programa. Sí, hoy único representante del género masculino. Varonil. No sabes cómo nos vinimos preparadas nosotras dos por tal motivo. Me imagino cómo me van a atacar. Hoy Walter está en Altagracia, en la carrera, por eso no podemos estar con él. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Pero todo más perfecto. Que en orden, con mucho material para empezar, con mucha gente que ya se está comunicando con nosotros antes de arrancar el programa, cosa sí, que es buenísimo. Temprano, ya nos están acompañando. Tenemos a Laura Irasca, que dice, los escucho en el auto. Cecilia Tarzoni, buen día, ya tengo la radio encendida de tempranito, besos, suerte. Anelé Bioto, en el trabajo con los compas por escucharlos. Nuestra compañera y amiga Graciela de la Casa, buen programa, abrazo enorme. Danisa Pujol, suerte y éxitos. Luciana Bioto, un saludito, una cantante muy talentosa. Pero sí, seguramente ya en algún momento vamos a tener a Luchi acá. Seguramente. Cantándonos algo. ¿Vamos a tener corresponde. Música en vivo? Sí, vamos a tener música en vivo. Porque lo prometimos el sábado pasado, tenemos que cumplir. Por supuesto, vamos a tener guitarreada en vivo próximamente también. Tipo peña, tipo fogón. Pero sí, y hoy vamos a tener invitados en vivo. Invitados en vivo. Así que completísimo. Para hoy, seguimos con algunos otros saluditos y decinos solamente, después sí. Dónde nos podemos contactar con Entre Amigos. Cómo no, de Luciana Bioto estoy trabajando, los busco por la radio, de Esteban Bocassi, de Montes de Oca, que también llegamos por radio. Cómo madrugan los sábados, nos dicen. La verdad que sí, La verdad que la sí. Verdad. Estamos acá al pie del cañón. Más o menos. Tampoco es para tanto, arrancamos a las 10, no arrancamos a las 7. Bueno, arranca a las 10 el programa. Claro, pero nosotros vinimos desde antes. ¿Y a qué hora se levantaron ustedes? 6 de la mañana. Mentira. Sí, más o menos. ¿Por qué yo no me levanté, cree? Yo me levanté 8 y media, digo la verdad, 8 bueno, y media. ¿Usted 8 y media? ¿Y por qué no me cree que yo me levanté 6 de no, la nosotras mañana? No, no le creo, yo no le creo, no sé la gente. Tenemos que preparar. Yo no le creo. Arreglar todo, aunque no parezca, nos arreglamos. Bueno, pero estuvimos toda la semana también preparando la producción del programa también. No, arreglando no nosotras. Claro. Sábado a la mañana. Fuera radio claro, no sábado vas. A la mañana, imagínese, caer con las ojeras no queda muy bueno, bien. Bueno, eso, o sea, a eso le ocurre únicamente al que salió la noche anterior. Al que no salió, no le pasa eso. Yo, por ejemplo, anoche estuve en el básquet. Claro. Fui a ver a Norte, sí. A San Genaro, que ya le vamos a contar también. Tenemos información deportiva. Y me acosté normal, temprano, después del partido. Y de noche. Y de noche lo más lógico es dormir, sí. Bueno, a ver, ¿con qué arrancamos hoy? Consigna para el día de hoy. ¿Qué tenemos? ¿De qué podemos ir hablando? A ver, no sé, cuéntenme. Quedó pendiente el tema de las vías de comunicación. Las vías de comunicación sí. Por Facebook, nos buscan como Entre Amigos. Si no le dieron me gusta, le dan me gusta a la página para recibir todas las notificaciones. Y si ya le dieron, bueno, simplemente ingresan y nos escriben en el muro o un mensajito privado y nosotros bien. Después lo leemos. Y para los concursos, porque tenemos regalitos. También sí. por esa misma vía. ¿Por esa misma vía? Sí, sí. Perfecto. Vía Facebook, el que tiene nuestros celulares, también estamos recepcionando los mensajes también. Por WhatsApp. Así que, y también se pueden estar contactando, ¿eh? De alguna u otra manera van a estar todos participando en el día de hoy. Hernán, ¿podemos adelantar alguno de los premios para el día de hoy? Cómo no, primero quiero mandarle un saludito a Mónica. Sí, a Mónica Soria y a toda la gente de Frecuencia 1, de 92.1, que nos está retransmitiendo hoy también y de aquí hasta la eternidad. ¿Por qué al no? Infinito y más allá, porque diría. Un saludito especial para Moni. Hoy tenemos una parrillada en Las Moras. Aquí tengo el vale que nos ha... Sí, para esta noche, Y sí, no. Tiene no, la bueno. Mañana, no da para una parrillada. No, puede ser para la semana que viene, pero no. Ah. Puede ser para esta noche. Es sábado a la noche, eso le quise decir. Es para un sábado. Sí. Quizás me expresé mal. Es para un sábado. Puede ser este sábado, puede ser el sábado que viene, si usted no puede ir este sábado. Tenemos una parrillada en Las Moras. Ese es uno de los premios. ¿Una torta, me dijo usted? Una torta de Creaciones Ingrid, que también bueno. Estamos comiendo unos alfajorcitos de maicena es que están buenísimos. Bien. Y dos entraditas para mañana. Uh-huh. ¿De qué se trata, Fer? Sala Iris Marga. Estás en su tierra 2, que es la apertura de la temporada 2015 de la Sala Iris Marga.
Y bueno, tenemos entraditas para regalar también. ¿A qué hora arranca eso? A las 20. 20 horas. Ya vamos a estar hablando de ese tema hoy, hoy aquí en el programa, porque como dijo Darina, tenemos invitados, vamos a tener gente aquí en vivo en el programa. Exactamente, y bueno, nos hablan del tiempo. ¿Y por qué nos hablan del tiempo, Hernán? Sí. Y acá viene una acotación porque nos llega un mensaje acerca de la cebolla. Y esto tiene que ver, si no mal recuerdo, con un tema que vos anticipaste en el día de ayer. Sí, yo ayer anticipaba. Hoy se me ocurrió una consigna, por ejemplo, porque amaneció feo, la verdad que está gris el día, sí, lloviendo, lloviznando. Ojalá que no pase más que esto, que una llovizna, por toda la gente, seguro, por toda la región que la está pasando mal con las inundaciones. Pensaba, ¿qué se hace un día como hoy? Pensaba, un día como hoy, sábado, ¿qué se hace? Ah, depende la hora. Bueno, a partir de ahora, ¿qué se hace a partir de las 10 de la mañana, un día como hoy? Y el tema de la cebolla lo dejamos planteado porque hay un amigo en Tortugas. Sí. Yo me quiero primero informar bien yo. A mí me parece que usted se está atajando. No, me estoy atajando. Yo le conté, le di el título de un amigo en Tortugas que cortaba la cebolla en 12 porciones y te decía durante el año cuándo iba a llover y cuándo no iba a llover. Papá. Pero hasta ahí sé, quiero informarme un poco mejor o quizás hablar con esta persona para ver... Tiene como un ingrediente mágico. O si alguien tiene algo para aportar con respecto a este tema, bienvenido sea. Alguien tiene para aportar. Claro. Silvia tiene algo muy para bien, aportar, Silvia, que ya se contactó con nosotros. Ajá. Silvia nos dice, se coloca... Porque en realidad el mensaje viene desde ayer. Porque ya desde ayer ya ella quería participar en Entre Amigos. Ya quedó enganchada. Por supuesto. Sí. Así que me dice... Ahí en donde está el mensaje, acá está. Mi suegro lo hace todos los 25. Y yo ahí me quedé porque yo dije, ¿qué cosa hace tu suegro todos los 25? Ese otro tema, creo que es el 25 de diciembre, porque se hace el 25 de diciembre. El 25 de diciembre me ¿viste? Dice lo de la cebolla, ¿viste? Me dice, no seas mal pensada. Sí. Se coloca 12 gajos de cebolla en un plato como van las agujas del reloj. Ajá. Y un grano de sal grueso. Ay, uno solo. Mira vos. A cada uno, y un grano de sal a cada gajo. A cada gajo de cebolla. Voy a tener claro. que leer los mensajes antes, ¿no? Sí. Porque como no, pero que... va bien. ¿Vengo bien? Bueno. Va bien porque yo eso del grano de no lo sabía, ¿ves? Ahí bueno, está. Entonces se pone, digamos, se deja durante toda la noche. Sí. Esto, y ahora después vamos a seguir contándoles... Ajá. ¿Cómo termina? ¿Y cómo se continúa? Y me imagino que cada gajo de cebolla representa un mes del año. A cada mes del año. Y sí, si son 12. No, está bien, pero. ¿Y cómo sabe el gajo de cebolla qué mes del año representa? Y para decirte, yo soy junio, vengo frío, vengo. Eso lo sabe la persona que lo hace. Es un secreto. Y claro, es un secreto. Claro. Esa fórmula no se la dan a cualquiera. No, no se la van a dar. Tienes que patentarla, ¿eh? Eso es como curar el empacho. Claro. Sí, curar la ojeadura. Bueno, eso dicen que se transmite a determinadas personas en una noche especial, y en determinada fecha del año. Sí. Por ejemplo, curar el empacho, esos poderes, esos conocimientos, yo no sé si llamarlo poderes, entre comillas, se lo transmite uno a otra persona, no a 1000 personas más, claro, a uno. Es verdad. El 25 de diciembre también. 24 o 25 de diciembre. Sé. Betiana, si me estás escuchando. Que a ella le han pasado estos poderes, mi amiga, por favor, mandame un mensajito. ¿Cuándo es que Laura, a su vez, se lo pasó a ella? Uh-huh. Y previamente a Laura se lo había pasado su abuela. Bueno, ahí está, ¿ves? Así que bueno. Ahí tenemos otra consigna para hoy. Esos temas que la gente puede ir aportándonos datos. Yo, por lo pronto, les puedo sugerir que hoy hagan la cruz de sal para remontar un poco este fin de semana. La cruz de sal también. O los cuchillos, o los cuchillos cruzados. Ah, yo sabía, la cruz de sal con el cuchillo clavado en medio. O los dos cuchillos cruzados en forma de X clavados en la tierra. Ah, eso no lo sabía. ¿Cómo el huevo? ¿Qué pasó con el huevo? No, Fernanda Pérez, que está en los controles, me aporta algo del huevo, pero no sé, que el huevo lo paró Colón en su momento. Pero... No sé, a mí me dicen que yo como que soy rompe huevo, pero bueno, también. No sé si tendrá que ver con el clima. Me parece no que sé. Eso es... Capaz que no. Diariamente, indistinto al clima que uno tenga. Bueno, tenemos música hoy, por supuesto. Tenemos mucha música y todos los temas de hoy son todos pedidos de la gente. ¿Eh? Que la gente dijo, a ver, le decíamos, pueden ir pidiendo sus temas al Face de Entre Amigos. Nos dejaron solicitados varios temas a los distintos WhatsApp
nos dejaron también distintos pedidos. Así que bueno, vamos con un tema, Hernán. Sí, déjame adelantar, Cari, porque me están preguntando qué pasa con algunas actividades deportivas, teniendo en cuenta el clima, ¿no? Ustedes recuerden que hoy y mañana se corre la fecha de AMET, karting y motos, aquí en Amtro, en el circuito de Defensores, que hoy arranca el fútbol infantil y el fútbol juvenil. Vamos a estar averiguando en estas dos horas y pico de programa que tenemos. Le vamos a estar dando la información lo que respecta a este tema también a la gente. Mientras tanto, le podemos decir que donde no se suspende y está justamente nuestro compañero Walter Musso, es en donde, Hernán, que está lloviendo. En Altagracia, donde se corre la segunda fecha de la Fórmula Renault Plus. Así que está lloviendo. Está lloviendo. Igual en un ratito lo vamos a tener a Walter acá, vía telefónica, ¿les parece? ¿Vamos a sacar al aire? Lo vamos a sacar al aire. ¿Qué le va a decir? ¿Está durmiendo ahora? ¿Qué le va a decir? No, si ya estuvo mensajeando con nosotros. ¿Sí? Bueno. Me parece que el que durmió acá únicamente fue usted. El resto estábamos todos trabajando. Temprano. Yo estoy así por mi estado gripal. De congestión, sí. Y con gripe todo viene a trabajar. Obvio. Un ejemplo. Seguro. Un ejemplo. Lo que es un ejemplo son los temas y arrancamos con Ricardo Montaner, ¿no? ¿No? Ah, un solicitado tenemos. Ah, y bueno, ¿y no era ese el solicitado? Ah, después comenzamos con los solicitados, eso nos dice nuestra directora. Muy bien. El primer tema lo eligió ella, que me parece bárbaro, para eso está en la dirección. Vamos con este tema y continuamos con ustedes. ¿Arrancamos cuarteteando? Qué lindo. Me siento así, rodeada por cordobeses. Sí, muy cordobeses esta mañana. Me parece muy bien. ¿Fue una vez a un... lo de recién era Banda 21? Sí. ¿Fue una vez a un baile de cuarteto? No. ¿No? No, porque es... ¿Cordobesa trucha? Es cordobesa rebelde. Claro. Si habremos ido al Prado Español... Ah, sí. En Marco Juárez. ¿Y qué onda? Onda cuarteto. Arde la lona. Ahí, onda. ¿Arde la lona el grupo? No, el ambiente. ¿Y qué fue a ver? ¿Fue a ver alguna...? De la Mona Jiménez de ahí para abajo. Muy bien. Sí, de la Mona Jiménez para abajo, lo que sea. Yo estoy en falta con mi provincia en ese sentido. Te vamos a llevar a un baile de cuarteto. Pero ¿cómo no? A Marco Juárez, al Prado. El Coliseo Bailable, el Prado Español. Me mató, el Coliseo Bailado. Todos los caminos conducen al Prado Español. Ese era el eslogan. Claro. Sí. Muy impresionante. Bien. Bueno, lo que yo me acuerdo, y seguramente alguien de los que nos está escuchando nos podrá ayudar, hace muchos años al Club Barraca, y seguramente algún barraquero se acordará bien, estuvo la Mona Jiménez en Armstrong. Sí, yo era muy chica. Estuvo Trula también, no hace mucho. Sí, bueno, pero digamos, como que el sello... O banda muy popular. O Banda 21, ¿no estuvo? Banda 21 no. Relativamente poco. Acá en Barraca sí, estuvo. ¿Banda 21 también? Trula seguro. Sí. Y alguna otra banda... De haber visto los carteles. Por eso, pero uno si habla de cuarteto es como que, digamos, el sello impreso lo tiene la Mona Jiménez. Sí. El rey del cuarteto. Es como que de ahí de más, después surgieron el resto de las bandas. En realidad, el cuarteto arranca con la Leo. Ahí arranca el cuarteto. Con la Leo. Eduardo Gelfo y la Leo. Sí, sí. Ahí arranca el cuarteto cordobés. Después, obviamente, la Mona es un gran representante. La Mona es el que lleva el cuarteto a todo el país. Claro, trascendió. Claro, trasciende con el cuarteto en todo el país y en otros países también, obviamente. Y Rodrigo. Rodrigo creo que es lo que hizo que Buenos Aires bailara cuarteto, por ejemplo. Sí, totalmente. También. Varios Luna Par llenos, la verdad que en Miami cantando cuarteto no se da muy seguido, que digamos. Seguro. Nos está mirando Tommy con su mamá Ceci desde la cama. Bueno. Nos dicen, pero extrañamos a Musso. Lindo. Los envidiamos. Así que bueno, está ahí toda la familia completa y bueno, un besito para ellos. Me preguntan si podemos reiterar los premios, con mucho gusto. Pero, ¿cómo no? Hoy tenemos sorteos. Date el gusto. Sí, en realidad es con las moras. Muy bien. ¿Eh? La lluvia me tiene así como... Tenemos una parrillada para las moras, para comedor, restaurante Las Moras, es para un sábado. Puede ser hoy, puede ser el sábado que viene. Tenemos una torta de Creaciones Ingrid y dos entradas para... Profetas en su tierra, mañana, en la sala Iris Marga, sala a partir de las 20 horas. Van a estar las chicas de la sala Iris Marga. Vamos a tener hoy la visita de las chicas ahora durante la mañana. Que si quieren pasar por alguna, están escuchando ahora, digo, quieren pasar por alguna panadería, por algún comercio antes de venir por acá. Sí, son bienvenidas, sí. Por supuesto. ¿Quién es bienvenida? Y ya la vamos a tener en un ratito, está entrando a nuestros estudios.
Sí. Miren cómo la recibimos. Marta Bonino, mi profesora. ¿Profesora? De yoga. De yoga. Y de, por supuesto, de un montón de chicas que siguen y chicos que siguen con esta carrera realmente muy linda. Muchísimas gracias desde Rosario. Con lluvia y todo. Se vino. Y ella está acá. Bueno, la gente por ahí, si quiere hacerle alguna pregunta a Marta o a cualquier otro invitado, lo puede nos pasa a nosotros la pregunta y nosotros le podemos preguntar. Ahora, con respecto al yoga, alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer, ¿no? Por supuesto. Facebook. Facebook, ¿entre amigos? Quieran, entre amigos, sí. Nos dejan la preguntita en el muro por mensaje. ¿Qué noticias trajiste para hoy, Fer? Te comento. Esa noticia rara. Noticias raras. Sí. Resulta que en Italia, un señor publicó en un aviso en un diario. Sí. Como en una página completa, no un avisito clasificado. Una página completa. ¿Le salió? Y le salió. Algunos pesitos. Una moneda, sí, digamos. Sí. Para que todo el mundo sepa que su mujer lo engañó. Ay, se quiso, claro. Claro, hay que tener cara, ¿no? Para salir en un diario a decir. Pero la mandó al frente a la mujer con nombre, apellido, todo. No, aparentemente no da esos datos. Dice que se sentía un cornudo tras la despreciable traición. Estas son las declaraciones. Sí, bueno, he buscado. Pero siempre hace falta publicar una hoja en un diario para decir que. Si tu mujer momento, te engañó. Momento, dice. He buscado siempre proteger nuestro amor. Sí. Tú, en cambio, lo has destruido. Después de 7 años de matrimonio, quiero contar a toda Italia tu despreciable traición. Y firma como Enzo, tuo ex marito. Claro. Es porque escribe en italiano, ¿no? Claro, por supuesto. Porque es italiano. El tema es que es la comenzón del séptimo año. A lo mejor por eso. No tiene nada que ver. ¿Por qué? No, nunca escuché hablar. Toma el mate. Sí, escuché hablar. La crisis. La crisis del séptimo año, después de 7 años de matrimonio y la mujer. Sí, yo tenía entendido que eran 10 años, que el ciclo es de 10 años. Pero bueno, tenía entendido que era cada 10 años. Cada 10 años. Hay que cambiar todo. Un plan canje, digamos. Pero todo, es trabajo, mujer, auto. Un cambio de vida cada 10 años. Cada 10 años. El ciclo de 10 años. 10 años. Es lo que me dijo alguna vez un amigo mío. Usted no le hizo caso igual. No, yo por ahora. Bueno, pero les cuento que acá hay una sospecha respecto a esto, porque en Italia se va a estrenar una serie el 16 de marzo que se llama Alta Infidelidad. Y el protagonista, el actor que interpreta al protagonista se llama Enzo. Entonces como era el ex marito este. Así que se sospecha que puede ser una movida marketinera. Ajá. Y al final nos mintieron. Al final los engañaron. Nos engañan a nosotros. Claro. Digamos, claro. Vendríamos a ser los cornudos del cuento. Somos los cornudos de la publicidad, sí. Claro. Así es. Yo no la miro. Ya desde el vamos arrancamos mintiendo. Me engañaron, no la miro nada. ¿Es una película italiana? En Italia, una serie, sí. Una serie italiana. Sí, sí. Bueno, hablando de casamientos, después les voy a contar por qué no se casa más la gente, si tenemos tiempo. ¿Vieron lo que cuesta ahora casarse? No sé. Pero aumentó todo. Usted va al registro civil, aumentó todo. Después le tengo algo. ¿El registro civil aumentó? Todo aumentó. Partida de nacimiento, casamiento, al cura, también. El precio. Habría que preguntarle al padre Daniel, no sé. ya lo vamos a llamar. Que se casen por la iglesia católica. El registro civil aumentó el 100%, todo. Después le voy a dar los precios nuevos, si quiere. ¿Qué tal? Nunca estoy casado, Karina también, pero por ahí. Tienen que hacer alguna promoción. Puede ser, 2x1. 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 Sí, claro. Para un poquito más de onda. ¿Está lloviendo, Fernanda? Está lloviendo, como loco. Sí. Nosotros pedimos que no llueva y está lloviendo. No nos hace caso, no. San Pedro. No me gusta esto, que toda la semana nos hayamos muerto de calor y cuando es la hora de disfrutar al aire libre, llueve. Bueno, para escuchar radio y para ver la tele está lindo, ¿no? Porque la gente se queda adentro. Pero el tema es que obviamente hay mucha gente que la está pasando mal con las inundaciones. Así que deje de llover ya. Ay, bueno, no, me parece que no resultó. Ah, bueno, pero bueno, usted había hecho una consulta, habíamos quedado hablando justamente de cuándo se dan estos poderes para curar el empacho. Claro. Nos llegaron ya un montón de mensajes. Explotó el teléfono. Sí, Analía. Después, por ejemplo, Ana también nos dicen, porque acá se me disputan dos temas. Porque, por ejemplo, Ana me dice, jueves y viernes santo, Cari, a mí me lo pasaron así. Puede ser, así. Puede ser, sí. En ese momento, Mili era chiquita cuando me lo pasaron. Y después Mirta le dice, es el 24, porque esto es todo en un grupo de WhatsApp y todas me están contestando, ¿no? Discuten entre ellas. Claro, el 24 de diciembre a las 12 de la noche.
Y Ana le dice a Mirta, no. No es así. O sea, qué bueno. Esa es la del empacho. Ahora tendríamos que ver si es jueves y viernes santo. Entonces la del empacho y después también tenemos el 24 de diciembre. Vamos a ver qué me siguen diciendo en los otros grupos. Porque... Hay otra forma, si me permiten, sí. Que se pone en una olla, en un recipiente, agua... con unos granitos de arroz y o con unas gotitas de aceite. ¿Eso para curar los nervios? Creo que sí, creo que es para curar los nervios. Porque, bueno, porque mi abuela lo hacía. Ah, tu abuela lo hacía. Sí. ¿No te pasó el poder? No. En una taza, sí. Yo no recuerdo si era, me parece que era aceite, con unos granitos sí. De creo maíz. Que si los granitos se ponen en cruz, creo que significaba una cosa. O sea, bueno, eso para curar los nervios. No, y el mal de ojo, porque el aceite hacía ojitos. No, hacía, por ejemplo, vos tenías un golpe te dolía el hombro, te dolía la pierna y te curaba los nervios, te dolía la mano, la pulgada. Claro. Estoy fe, a mí me han curado de esa forma. Y te curaba los nervios, mi abuela me ha curado un montón de veces. Sí. Ah, sí, pero sí. Yo le quise hacer un chiste como que no le curó los nervios, que pero sigue siendo nervioso. Claro, pero no, eso es incurable. Eso ya es crónico. No era la culpa de su abuela, claro. Digamos. Bueno, vamos a ir a nuestra primera invitada en un ratito nada más. Sí. Le sigo diciendo, nos están pidiendo varios temas musicales. Ajá. ¿Otro? Vamos a anotar para el próximo programa. Ya los estamos anotando, no alcanzamos a pasarlos en el día de hoy que ya estaban programados. Pero lo que vamos a hacer es invitar a la gente, porque la semana pasada tuvimos una nota muy especial. Y la lluvia, bueno, va a hacer que haya agua por todos lados una vez más. Y bueno, hay que comprar qué cosa, Hernán. Hay que comprar el Super Bingo del Pescador, que ya está a la venta aquí en Armstrong también, a través del Club Estudiantes y a través de Bomberos, que son los representantes y los que venden este Super Bingo del Pescador. Sorteos semanales, sorteos quincenales, sorteos mensuales, 20 lanchas... 10 kayak y 20 equipos de pesca. Viene bárbaro ahora para transitar por ruta 9. Sí, sí. La verdad que sí, viene bárbaro. Para esta época. Por varias rutas del país. Super Bingo del Pescador, apurate que hay pique, de los creadores del Super Bingo Ahmed. Aquí en Armstrong, este Super Bingo del Pescador, que tiene 20 lanchas, 10 kayak y 20 equipos de pesca, aquí en Armstrong vende la gente de Bomberos y la gente del Club Estudiantes. Son los representantes en nuestra ciudad. Déjeme mandarle un besito a Florencia de Grande, que se está recuperando de un accidente, podríamos decir, que tuvo en el día de ayer. Así que un besito muy grande para ella y su mamá, que más allá de todo, más allá de estar haciendo las labores de madre, nos está sacando al aire por la 92.1. ¿Ya está en la casa, Florencia? Creo que todavía no. Iban a darle recién hasta el mediodía. Bien, ¿hubo salida de bomberos por este tema anoche? Fue ayer a la tardecita. Ayer a la tardecita, sí. Salieron, no sé, pero si no, salieron no hubo toque de sirena. Bien. Salieron, sí, obviamente, a ayudar, pero no... Un accidente, lo contamos, un auto que protagonizó un accidente en el camino al cementerio. Bueno, por suerte, daños materiales solamente, y la conductora del auto se está recuperando. Exactamente. Algunos golpecitos, pero se está recuperando. ¿Qué les parece a ustedes, cómo se verían de mozo? Así de mozo, atendiendo. No, sería un desastre. Yo sería un desastre. Yo tendría un poco de miedo con la bandeja, ¿viste? La llevan con una manita así. Yo sería un desastre. Rompería todos los platos. Y ese otro tema para charlar, porque no cualquiera hace el trabajo de mozo. Y no cualquiera recibe $25,000 de propina. Epa. Bueno, ahí sí. Un mozo destacado, entonces. Muy buen mozo. Claro. Buen mozo. Sí. Bueno, justamente por eso, porque no era buen mozo, pero no hablamos físicamente, sino que a un cliente le llamó la atención la sonrisa de su camarero y decidió conseguirle una dentadura nueva. Mira vos. Brian Meixer trabajaba como camarero en un local de comida rápida en Wichita, Kansas. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Desafortunadamente, este muchacho, Brian, ha tenido serios problemas dentales desde que era niño. Perdió muchos dientes y otros los tenía infectados. No tenía dinero para solucionarlo, por lo que evitaba sonreír. El muchacho andaba serio por la vida. Claro, él no se reía nunca. Sí. A todo esto llega al local el señor Fred, vamos a decir Fred porque el apellido es re complicado, y se percató que este muchacho no sonreía más allá de su amabilidad a la hora de atenderlo. Interiorizó en el tema qué era lo que había pasado
El camarero le cuenta cuál era su problema. Cuando se sonríe, era evidente el problema. Y a este hombre le había pasado lo mismo de chico. Ah, había tenido el mismo problema. Él había tenido el mismo problema y dice, cuando era pequeño a mí me costó mucho y, o sea, él padeció el hecho de no poder sonreír por esta situación. La cuestión que antes de irse, Fred, el cliente, fue a hablar con el gerente del local y le preguntó si podía donar $25,000 a modo de propina para asegurarse que justamente Max consiguiera una nueva y brillante dentadura. El tema es que después no fuera caja de empleados. Claro, no, no. Porque ahí, pobre Max. Fue destinado a, directamente a él. Al chico, se hizo la dentadura y él afirma que le cambió la vida. Y realmente, uno si ve las imágenes, es evidente y muy notorio el cambio. Pero bueno. O sea que el mozo ahora... Sonríe. Anda con comedor nuevo. Ah, muy bien. ¿Eh? Muy bien, muy bien. ¿Te gustó? Excelente, excelente. No tenía el comedor en condiciones. Siempre la palabra ahora, justa. El mozo con comedor nuevo. Muy bien. Y con esto nos vamos a una tanda musical. A otra tanda musical, vamos. Un temita romántico para la lluvia con sí, Ricardo Montaner. Combina con este día. No nos viene nada mal. Y lo que no nos viene nada mal, gente, es practicar yoga y, ¿por qué no?, ser instructora o profesora de yoga. Y para eso vamos a darle la bienvenida a Marta Bonino. Marta, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias por haberme invitado. Por favor. Bueno, Marta, contanos un poquito porque ya ¿cuántos años son que estás viniendo aquí a nuestra ciudad? Hace 6 años que venimos a Armstrong a dictar este instructorado y profesorado de yoga. Así que, bueno, hay un recorrido importante. Comenzamos en el año 2004, en realidad, en la localidad de San Lorenzo. Después lo llevamos a Rosario, que es de donde somos nosotras. Y luego nos hicieron una invitación para venir a Armstrong y la aceptamos. Y acá estamos. Me parece muy bien. ¿Cómo ha respondido la gente a estas carreras? Que quizás la gente practicaba yoga, pero no en sí el profesorado, el instructorado. La gente ha respondido muy bien, porque se ha creado y se ha dado cuenta de que esto sí uno lo puede aprender para enseñar, pero que esencialmente es aprenderlo para uno mismo. Uh-huh. Aprender yoga para hacer su espacio, para reconocerse como persona, para reconocer el cuerpo, para reconocer la mente, lo que estamos pensando y modificar situaciones. Cuando decían antes de que el triguito y el aceite para curar los nervios, yoga también es para curar los nervios. Me parece muy bien, o sea que la gente se va, digamos, de alguna manera metiendo en esta temática. Así que a es. Veces era incluso hasta mirada con un poco de recelo. Y en una época se lo conectaba con una religión, con una claro. secta. Yo siempre cuento la misma anécdota. Cuando yo empecé a hacer yoga hace muchos años, 40 años atrás, nos decían, ustedes no cuenten que hacen yoga, porque en realidad no van a estar bien vistos. Uh-huh. Y cuando uno en la familia cercana sí sabía, por supuesto, claro. pero cuando otros familiares se enteraban, decían, pero ¿para qué vas a hacer eso? Mira que podés correr peligro, o sea, no se entendía realmente qué uh-huh. era. Y también ese criterio y esa forma de pensar estaba dada por algo que con el tiempo yo me lo fui descubriendo, y cada uno habrá hecho lo mismo. Lo que yoga hace es hacernos libres, libres de cuerpo, de mente. Aprendemos a ser libres, a respetar a los otros, a poder
combinar y armonizar con el medio ambiente, y eso a veces asusta. Sí, seguro. La libertad asusta. Sí. Entonces, bueno, quizás por eso se decía tanto, y no, viste, mejor no te acerques. Quizás ha sido una mezcla, un poco de, si bien debe ser una práctica milenaria, si no me equivoco. Y sí, de 5.000 años antes de Cristo. Claro, pero en Occidente, digamos, se conoce hace relativamente poco. Debe ser una mezcla del prejuicio, de lo nuevo, lo recién conocido, con a lo mejor el mal uso que pueden hacer de una práctica como esta o similares a algunas agrupaciones de tipo secta, con el tema que vos bien planteás de la libertad y de toda la responsabilidad que conlleva el ser libre. Exacto, el hacerse cargo. Hacerse cargo, claro, Hacerse cargo de que no tiene la culpa el otro. Nosotros somos los que tenemos que tomar el toro por las astas y saber que son nuestras acciones las que van a determinar cómo va a ser nuestra vida. Recién mencionábamos que la gente que nos quería hacer consultas nos podían dejar sus mensajes. Nos han llegado dos mensajes, Fer, si los querés leer. Vamos con la primera, que es Leo, un hombre. Que la verdad que está bueno, ¿eh? A ver. Sí, una aclaración importante. El yoga es para hombres. También, supongo, ¿no? Supongo que es como pregunta que nos dice. Si el yoga como pregunta, Sí, porque se asocia mucho al género femenino el yoga, ¿no? Y porque las mujeres somos más atrevidas. Las mujeres tenemos menos miedo al ridículo, ya nos tiramos a la pileta antes, y el hombre a veces se asusta o también lo catalogan dentro de otras categorías a un hombre que hace una actividad de este tipo. Claro. Pero esto es para todas las personas. Yo que doy clases en Rosario y en Granadero Baigorria, siempre comento, tengo un turno donde la mayoría son hombres. O sea, donde hay mayoría de hombres y muy poquitas mujeres. Cuando la persona comienza a darse cuenta del beneficio que le representa hacer yoga, ni hombre ni mujer, todos deciden continuar con la práctica. Acá Paula nos pregunta, tengo 50 años y nunca hice nada, ¿puedo empezar? Sí, desde ya se puede empezar a hacer de todo, pero yoga es casi especialmente para las personas mayores. Incluso ahora hay gran cantidad de jóvenes que se acercan al yoga, pero las personas mayores logran tener una comprensión por por los años vividos, o sea, se logra ver las cosas de otra manera. Ajá. ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Tienen una página en Facebook? ¿Dónde se pueden volcar estas preguntas más allá, digamos, de las preguntas que nos estén llegando a nosotros ahora? Bien, se pueden contactar por Facebook a Capacitación Yoga. También hay otro Facebook que es Marta Bonino. También hay un blog que es capacitacionyoga.blogspot, donde pueden ver información. Pero sí, al Facebook o al mail también pueden mandar información. Si tendríamos que resumir en qué te cambia el yoga, en qué te beneficia el yoga, como para ir dándole a lo mejor un cierre y que la gente se quede con ganas de nada, salir ahora, ir a buscar un lugar donde comenzar a practicar yoga justamente. Bueno, yoga es una disciplina psicofísica espiritual. Decir esto quizás suena ambicioso, pero en realidad es así. Yoga nos ayuda a armonizarnos con nuestra vida, con el medio ambiente, a ser más felices, a vivir más tranquilos, a poder disfrutar y estar en el aquí y el ahora de todo lo que se nos presenta. Porque generalmente nosotros vivimos fragmentados, pensamos, decimos y hacemos por separado, pensamos, hacemos y decimos tironeados, y así no somos felices. Necesitamos una disciplina como esta que en realidad va a armonizar y va a encadenar estos tres ítems que son los necesarios para vivir felices. Antes de terminar, nos dice Laura, para comenzar yoga, que en realidad es un mensaje que muchas veces se puede confundir, porque dice, para comenzar yoga, ¿es cierto que tengo que ser vegetariana? No. De hecho, yo no soy vegetariana. Medimos las carnes en función de la salud. Pero el vegetarianismo
por supuesto, interpretado desde nuestra visión, tiene que ser un convencimiento personal e interno. Tiene que llegar el momento de no querer consumir más carnes. El imponerse el vegetarianismo como una obligación nos lleva a que estemos pensando en la costeleta todo el día y en realidad no estamos cumpliendo con el objetivo. O sea, todo tiene que ser convencimiento de cada una de las personas. Nada de lo que se ponga como imposición va a ser productivo. Bueno, Marta, muchísimas gracias por tu visita. No, gracias a ustedes. Gracias por venir. Bueno. Desde Rosario, la verdad que con este tiempo y todo, están impartiendo clases en este momento, ¿no sí, es así? Sí, sí, sí. Hemos iniciado la formación que dura un año. De cualquier manera, tanto en el mes de marzo como en el mes de abril, se puede incorporar gente. O sea, el ideal es hasta antes del mes de mayo. Es decir, hasta el mes de mayo se puede incorporar gente y estos meses los recuperamos. Ahora, más de allí no, porque es un cúmulo de conocimientos que se hace un tanto imposible poder adquirirlos así en forma sintética. Una cosita más, por el tema de los prejuicios que puede haber en torno al yoga, que esta es una disciplina que no tiene que ver con lo que es adivinación y ese tipo de cosas que alguna gente lo puede llegar a asociar. No, para exacto, nada, para bien. Nada. Que yoga nos hace un tanto más intuitivo y que nos vamos dando cuenta de ciertas cosas que antes, por estar desatentos, no nos dábamos cuenta, eso sí. A veces podemos semblantear una situación y darnos cuenta cómo va a terminar. Más perceptivos, pero esto es intuición, no es adivinación. No es nada mágico. Nada mágico. Muy bien. Nada mágico. Muy bien. Hay que trabajar. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y ahora nos vamos con un tema musical pedido por Malvina, que el 12 de marzo estuvo cumpliendo años. Y dice, se me olvidó otra vez de Maná. Pasaba Ricky Martin recién y este también era un solicitado por también. Magalí. Fanática esa chica, yo creo que sinceramente disparo al corazón porque acá tenemos la palabra disparo y el dibujito del corazón, así que un pictograma. Interpreto que muy es disparo al corazón el sí, tema. Sí, tienen buenos motivos para ser fanática de Ricky Martin. Por supuesto. Y tenemos varios disparos de mensajes. Disparos de mensajes, a ver, sí. Contame. Bueno, tenemos de Lili La Encina, los escuché la semana pasada. Toda, no sé si lo puedo decir al aire. Calculo que sí porque es en otro idioma. Toda la merd. Muy bien, pero por supuesto. Lili claro Sarich, sí. Mucha suerte. Lore, que es una cordobesa que está por acá, por Armstrong. Muchos cordobeses. Aguante Córdoba. Y sí, yo creo que estamos copando la población armstronense. Santafesina, sí. De a poco. Eva Zanoni, qué buenos pelos, Fer. No sé por qué me lo dice. Gracias. Me los lavé, para todos los que piensen que no, están lavados. Y para los de la radio, ¿qué decimos? Que tenemos qué en el pelo, el look. Para los que nos están sintonizando. Para los que estamos en la radio, que bueno, tengo, me estoy haciendo las rastas, ya casi tengo la cabeza completa. Bueno, de rastas. Sí, porque por dentro no, todavía falta, no, una parte. Pero eso, bueno, okay. Por fuera las rastas ya están casi la totalidad del pelo. Y lavado, aclaro. Muy bien, bueno, me parece Nati, bien la aclaración. Nati nos escucha en la panadería. Mariela Brun, buena suerte, los estoy mirando. Besos. Yo en la panadería que pasábamos antes de venir me encontré, por ejemplo, con el señor Piñero, si hay alguien del rock and roll de Armstrong, sí. Lo tenemos a él y nos dijo que iba a estar sintonizando, por supuesto, la televisión a través de Cable Imagen Armstrong y también, por supuesto, en el Facebook, le dije que en la radio en la 92.1 y a través del Facebook se podía contactar con nosotros muy y bien. Todos los que estaban allí, así que me espero sus mensajes de todos ellos. Por supuesto. Estaban comprando facturitas, hablábamos y de qué se que iba a hacer en la tarde. Yo creo que en este momento se van a estar sentados en sus computadoras escribiéndonos. Por supuesto seguro. Que sí. Así que un beso para todos ellos. Mari siempre presente. El sábado salió en vivo Mari con nosotros. Y hoy nos dice que esta lluvia les dé la suerte que se merecen. Beso para todos.
Mari. Así que un besito para Mari. Jessy Brodoloni, que nos está mirando allí, nos está escuchando en realidad desde su negocio. Un saludito, Jessy, así que compañera. Un saludo para Jessy también. Me dice, hacemos delivery, pasa el chivo, pasa el chivo. Así que bueno, un besito para Jessy también. Y ahora, hablando de chivos, hablando de invitados, ¿qué tenemos? ¿Con qué vamos a ir siguiendo esta mañana del día de hoy? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de nutrición. Lo cual me parece, no sé si es del todo adecuado que estemos en la mesa con alfajorcitos de maicena, sanguchitos de miga. Capaz está riquísimo todo, pero está bueno. Está riquísimo, pero correspondería una hojita de lechuga, un apio, algo, ¿no? Que la nutrición no sea aburrida, por favor. Silvina Braca con nosotros. Me gusta eso, ¿cómo es? Silvina, bueno, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en Entre Amigos. Y un poco el disparador lo decía Fernanda, ¿no? Gracias por darme este espacio, por invitarme. Y justamente desmistificar un poco, romper un poco de mitos, que esto de que cuando me presentan suena muy aburrido. La nutricionista, viene esta mujer a ponerme límites, la a decirme que no los sí, los no. No, bueno, en lo que es mi forma de trabajar, no creo que no es la mejor manera, ¿no? Pero está bueno los alfajorcitos y los sándwich, cuando nosotros nos damos, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, la idea no es prohibir, La idea es aprender. Es lo mismo, y veíamos justamente que estás teniendo un taller para chicos, ¿se encara del mismo modo la nutrición o una dieta en los más chiquititos que en una persona adulta? Bueno, yo te cuento algo. Yo no creo en las dietas. Ajá. Ahí ya la palabra, claro. Nutricionista que no cree en las dietas. No, no, creo en los planes de alimentación. Bien. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que, digamos, culturalmente pensamos, yo te digo dieta, y a vos, ¿qué te viene en la cabeza? Ay, sufrimiento, sí. Inmediatamente. Exactamente. Pasar hambre. Exactamente. Sufrir, durante muchos años, y eso ya está estadísticamente comprobado, estamos donde estamos con un porvenir bastante gris, para no ser tan drástica, estadísticas altas de diabetes, obesidad, sobrepeso, dislipemia, y eso nos habla claramente que no funcionaron los programas o la forma en que se encaminaron la educación hacia la alimentación argentina, ¿no? Entonces hay un cambio de paradigma, un cambio de focalización de qué hacer. Yo pertenezco a ese cambio, me siento identificada, y el no dieta. Lo pueden buscar también en el Facebook de Mónica Cax, que es una doctora de la Fundación Favaloro. Fue la que dio el puntapié en todo esto. Si bien yo, desde que me formé, pensé lo mismo. No dieta. Las dietas son normas en donde están los sí y los no, famosos, de lo que se debería hacer y no. Y el plan habla más de lo que... Yo te hago un análisis holístico de lo que te pasa. Sí. ¿No? Cuando hablamos de un análisis holístico, ¿nos referimos a qué? Que abarca una todo. Una mirada integral, claro. O sea, no nos vamos a pesar, medir, porque los datos, son esos. Uh-huh. Nos sirven a nosotros, las nutricionistas, para observar, obviamente, estructura, contextura, ¿no? Pero también hablamos de que esa persona que yo tengo enfrente siente, piensa, tiene una vida, un antepasado, antecedentes familiares, y hasta tiene que ver de cómo me dio mi mamá la teta o no. O sea, que es muy profundo esto. La relación es como yo me... O sea, cómo yo con el entorno me fui relacionando desde chiquitito. Cuando hablamos... De los chicos, sí, como decías. Exactamente. Ahí vamos. ¿Cómo me relaciono? Creo que es tan importante. Uno cuando da alimento da afecto. Culturalmente es así. Antes decíamos, nene, comete todo el plato. Claro. Cuanto más gordo sos, más sano. Claro, sí. Bueno, venimos de abuelas. Claro, venimos de ese disco rígido grabado, ¿no? Sí. Bueno, sabemos que eso no sirve, porque nos enferma. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con los chicos los hábitos. Sí. Incorporar y volver a retomar cosas que perdimos. Por ejemplo, compartir una mesa con la familia. Claro. Apoyar el cubierto, el tenedor cuando comemos y no estar al ataque. Masticar. Claro. No solo tragar, no sabemos ni lo que comimos. No registramos lo que comemos. Los famosos atracones, es decir, bueno, pero yo estoy enferma, tengo atracones. Y, a ver, si me comí todo, después me sentí culpable, y después me tomo un tecito de una sopa y no como más, como castigo de lo que hice, claro, estamos hablando de un atracón. Y creo que si nos ponemos a pensar, hay mucha gente que ha hecho esto. Sí, es muy común. Es muy común.
Y lo grave es eso, que se volvió común. Uh-huh. Que se volvió común que el chico coma solo en la habitación. Sí. El hecho de comer, lo planteaste y lo reiteraste un par de veces. ¿Es importante entonces sentarse a comer en familia? Sí, porque se dice que estadísticamente está demostrado que el chico o niña que come se forma en un entorno contenedor. A través del el alimento es un vehículo, uh-huh. Un vehículo de reunión, ¿no? Cuando nos juntamos a comer un asado con los amigos, ¿no? Uh-huh. Eso es afecto. Claro. Bueno, que la familia esté presente previene los trastornos de la conducta alimentaria. Claro. Te estoy hablando de bulimia, anorexia, sobrepeso, obesidad. Y cuando hablamos de bulimia y anorexia, prácticamente va de la mano con la adolescencia. ¿Por qué? Bueno, porque la adolescencia, no soy psicóloga, pero sé lo básico que te puedo explicar. Está en una etapa muy crítica, ¿no? De identidad, de pertenecer, uh-huh. de esos valores. Entonces, no estamos exentos de que estamos en una sociedad muy consumista, ¿no? En donde uh-huh. A veces discrimina, es agresiva. Muchas veces. Es agresiva, sí. Es agresiva con los chicos, es agresiva con los adolescentes, entre ellos mismos son agresivos. Y justamente, como el alimento es parte de cómo yo me formé cuando era chiquita, sí. ¿Qué sentía yo, ¿no? Carente o no de afecto, sí. Ahí puedo llegar a desarrollar una enfermedad uh-huh. como la bulimia, la anorexia, más diciendo, qué sé yo, me veo gordita o no, o mis amigas son más delgadas que yo. No tienen que trabajar la aceptación. Uno uh-huh. es como es. A ver, heredamos papá, mamá, caderas anchas, cachete redondo, claro. Sí. ¿No? Hay cuerpos que tienen determinada contextura que más allá de... la aceptación. Claro. Recién, sí. Te quería consultar por otro tema. Hoy en la oferta alimenticia uh-huh. tenemos por un lado alimentos uh-huh. transgénicos, bueno, con todas las cuestiones que eso sí. conlleva. Y por otro lado hay aparentemente una tendencia más sana, por ejemplo, grandes marcas referentes como Coca-Cola, con la Coca-Cola Cero o la Se Life. Puede decir marcas, ¿no? Sí, acá sí. Después pasamos a cobrarle, no te da sí. problema. O la Life, digamos, ya no es la Coca-Cola común sí. tanto en la sí. porción del mercado. Sí, la industria ha cambiado mucho. Hay alternativas más sanas. En McDonald's se da ahora una bolsita con manzana de sí. postre, con la McDonald's feliz. Cambió mucho, incluso el aceite con que fríen las papas, uh-huh. es alto oleico, es una, digamos que... Para explicarlo, sería más parecido a la constitución química del aceite de oliva. Sí. Entonces modificó. Usa pan Fargo, que tiene semillas, y el pan Fargo ya está hecho con omega 9, que mejora claro. un poco los aceites. O sea, ajá. la industria está cambiando. Lo que no cambia son las porciones. Son cada vez más grandes. Acá ajá. recién nos llega un mensaje de una mamá. Quería, sí. porque sí. no quiero perderme esto. Los alimentos transgénicos, las sí. semillas... Sí. La Sociedad Argentina de Nutrición largó un comunicado diciendo que no encuentra controversias en su consumo. Ajá, bueno, pero hay ciertos reparos de parte de mucha gente, sí. como que son genéticamente alterados y que eso no es sano y se opone lo orgánico a todo eso. No está comprobado. Bueno, pero lo orgánico, que yo apoyo muchísimo, sí. e incluso me encantaría tener una huerta orgánica, pero que por falta de tiempo, ¿no? Uh-huh. Habla de otras cosas, de que el alimento no sea fumigado, que no tenga, o que se fumigue con alimentos... Sí, con alimentos también naturales. Por ejemplo, el ajo se usa para fumigar, sí, por ejemplo, sí, sí, ¿no? Sí. Que no estoy en... Yo respeto todas las ideologías. Uh-huh. Me podés decir que sos vegetariana, que sos vegano, que sos... Bueno, no importa. O sea, cada uno se identifica con una uh-huh. ideología y no estoy en desacuerdo de eso. Creo que la alimentación saludable pasa primero por encontrarse bien emocionalmente. Uh-huh. Tenemos una pregunta de una mamá y nos dicen, ¿es cierto que el sobrepeso puede adelantar el desarrollo? Sí, se encuentra, bueno, tiene muchas complicaciones el sobrepeso. En realidad, en el chico, está hablando de un niño, ¿no? Sí, de un niño, de una nena, por De vos. Una nena. Sí. Sí, nos perjudica en mucho aspecto cardiovascularmente, renalmente, en su, a ver, la adiposidad va ocupando espacios en el abdominal y arterial y eso después te da patologías como la dislipemia o el aumento de colesterol. ¿Qué es la dislipemia? Cuando hablamos de las alteraciones de triglicéridos, el colesterol bueno, el colesterol malo, uh-huh. ¿no?
la aterosclerosis, que es el depósito de grasa en nuestras arterias. Hoy sabemos que hay chicos de 7 años, 10 años con aterosclerosis. Sí. Hay un estudio muy lindo que han hecho en Buenos Aires, y eso es grave, ¿no? Entonces, hablando del crecimiento, lo adelanta, y las estructuras son diferentes de un chico con sobrepeso, sí. Bueno, la verdad que daría para seguir hablando, yo creo que toda la mañana. Tenemos muchos mensajes que nos siguen llegando. En realidad, la mayoría te felicitan. Ay, así gracias, que muchas gracias. La mayoría te están felicitando por esta entrevista. La vamos a volver a tener, te vamos a comprometer. Sí, vamos a tener que hacer otra visita. Muchas gracias. Para tenerte en serio una vez más aquí en Entre Amigos. Ahora, cuando nuestra directora lo disponga, si te parece, Fernanda Olagaray, con Fernanda Pérez, tenemos otro solicitado. Otro temita. Sí, porque en el día 11 de marzo, sí, si no me equivoco, estuvo cumpliendo años Chola Moyano. Y su vecino. Feliz cumpleaños, Chola. Claro, así que especialmente Vale Stoyanov nos decía, quiero mandarle el tema de La Chola. ¿Qué quiere La Chola de Los Palmeras? Vamos entonces con este tema. Continuamos, chicas, continuamos. Está lloviendo a full, lamentablemente está lloviendo mucho. Suspendido el fútbol infantil y fútbol juvenil, primera fecha que se tenía que jugar hoy. Así es. Del torneo de la Liga Cañadense de Fútbol. Estamos pasando esta info porque hay mucha gente que nos está pidiendo que actualicemos la información. Suspendido fútbol infantil y fútbol juvenil para hoy. Atención a Jerry, que está allí en Tienda Tati. De paso le agradezco a Tienda Tati la remerita de hoy. Un abrazo a toda la gente de Tienda Tati. Suspendido fútbol infantil y juvenil. Y está muy complicado el tema de la carrera de karting y motos. Todavía no está confirmada la suspensión, pero está muy complicado la carrera. ¿Qué tenemos? Tenemos a Walter Musso en línea, caballero. Hola, Walter, ¿nos escuchás? ¿Está lloviendo mucho, W, en Altagracia? ¿Eh? ¿Está lloviendo mucho en Altagracia? Ah, tremendo, tremendo, tremendo. Llueve parejito y pinta así todo el fin de semana. Aparentemente, terminamos de tirar cable recién y... ¿Ustedes cómo andan? Me escuchaba los truenos de acá. Sí, es cierto. Está tronando, lo tenemos acá a Corradini, que es más, hasta se nos mojó recién un poquito porque tuvimos invitados en vivo. Una mañana agitadita y la gente que pregunta por vos, Walter. Nada, pero qué lindo estar ahí. Yo sé que extraño la factura, el mate de espera y todo. ¿La directora cómo está? ¿Más mala ahora con la lluvia? ¿Cómo? ¿Está más mala la directora con la lluvia? No, no. Es más, creo que la lluvia la ha calmado a nuestra directora Fernanda Pérez. Bueno, chicos, es un gustazo hablar aunque sea así. Espero el próximo sábado estar ahí. Un beso grande a todos. Gracias, querido. Bueno. Cuídate, portate bien. Un abrazo, Walter. Sí, que se porte bien, no sé, pero bueno, por lo menos que se cuide. Muchísimas gracias por el contacto, Walter. Bueno, continuamos, lo teníamos, lo queríamos tener un ratito con nosotros. Sí, es como el sol, siempre está. Claro. Bueno, hoy carrera, realmente el sol no se nota que está. No, la verdad que para la carrera de Altagracia, Cari, sí, obviamente que el Autódromo de Altagracia reúne por ahí las condiciones como para que se pueda correr mañana, por más que llueva. Acá reiteramos, fútbol infantil y fútbol juvenil suspendido. AMET, la carrera de AMET, sí, está muy complicado ya. No está oficialmente suspendida la carrera, pero está muy complicado porque está lloviendo mucho aquí en Armstrong. ¿Qué tienen tenemos por allí, chicas? Para hablar un poquito de todo, a ver, Fernanda, te veo así como con un montón de cosas anotadas. Es que tengo algo muy interesante. A ver. ¿Qué es? Prende el micrófono. ¿Está prendido? ¿Escuchás, Fer? Anda el micrófono, Fernanda, no sabemos si anda o no anda. A ver, que alguien, a ver. No, estaba leyendo un mensaje que no se puede leer al aire. ¿Sí? Vamos con tu nota, a ver, contame. Mira, ¿cuáles son las cosas más locas que dejaron abandonadas en la luna? Pasale tu micrófono. Nos amuchamos. Ahí está. La nota es sobre cuáles son las cosas más locas que dejaron abandonadas en la luna. Sí.
Fueron varias. Tanta gente no fue a la luna, sí, digamos. Sí, no, pero fueron más personas de las que se cree, porque sí. No hubo una única misión, que es la que todos conocemos. Sí. Hubo varias misiones a la luna, y en todas esas misiones se dejaron 95 bolsas que contenían orina y excremento de los astronautas. Claro, ¿dónde ponemos todo esto? Dejámoslo en la luna, total. No nos conformamos con ensuciar la Tierra. También la luna. Pero qué chanchito los astronautas. Sí, la verdad que bastante. Sí. Botas espaciales, cámaras y herramientas. La bandera de Estados Unidos. Bueno, pero esa era a propósito. Sí, bueno, pero un elemento también que se dejó en la superficie lunar. Dos pelotas de golf, porque hubo un astronauta que aparentemente se puso a probar cómo era jugar al golf en la luna. Más complicado sin gravedad, ¿no? Con poca gravedad. Hoyos hay, claro. Los cráteres. Digo, claro. para hacer un hoyo en uno. Un cráter en uno. Un hoyo en uno, un cráter en uno. Cráter en uno, me gustó. Sí. Me gustó la propuesta. Una obra de arte, varias obras de arte en realidad. Una de ellas es de Andy Warhol, conocido por ese cuadro de Marilyn Monroe, de todos colores, arte pop, y de otros artistas más. Y una placa en memoria de los astronautas que murieron en misiones previas. Pero yo tengo un dato, esta gente, yo saqué esta noticia del diario El Cronista, se les pasó a esta gente. Y yo tengo una información que ellos no tienen. A ver. Aparentemente, el primer hombre en la luna no fue estadounidense, sino argentino. No. ¿Sí? Sí. ¿Quién? Sí. Bueno, Decime que era cordobés y estamos. No era cordobés, mejor aún. ¿Ustedes saben por qué Armstrong se llama Armstrong? A ver. No es por los colonos, no es por Louis Armstrong, el trompetista, ni por Neil Armstrong. No, obviamente, sí. Presunto primer hombre. ¿Por qué Armstrong se llama Armstrong? Por José Louis Armstrong, que fue la primera persona que realmente llegó a la luna. O sea que Neil lo plagió. Lo plagió, totalmente. Y es más, el gentilicio no es armstronense, sino que debería ser astronautas. Buenísimo. Ah. Bueno, y también dejaron sus recibos en esta misión argentina, a saber, una estampita del gauchito Gil, residuos de yerba mate usada, claro, dos envoltorios de alfajor tatín, sin alfajor, por supuesto, ya comido. Se comieron el alfajor. Colillas de cigarrillo, pero que en realidad era el cigarrillo entero, porque con el casco no salieron a fumar y no pudieron fumarlo, así que les tiraron los cigarrillos porque no los pudieron fumar. Una foto de Diegote, como corresponde, una alpargata de yute, y sobre la superficie lunar no dejaron una placa porque no daba el presupuesto, pero escribieron con un palito: lo mejor que hizo mi vieja fue el pibe que maneja el cohete. Bueno. Así que bueno, infórmense los periodistas de medios nacionales, por favor. La NASA se lo perdió. ¿Se lo perdió? Sí. ¿Una camiseta de fútbol? No. Sí, ninguna. Sí, no voy a decir qué cuadro para que acá no se generen. Ninguna en especial. Ninguna en especial. Bueno, Argentina, una camiseta argentina. La camiseta de Argentina. Bueno, recordamos, gente, le recordamos que está en venta el Super Bingo del Pescador. Apurate que hay pique, Super Bingo del Pescador, con 20 lanchas, 10 kayak, 20 equipos de pesca, sorteos mensuales, quincenales y semanales. Super Bingo del Pescador, aquí en Armstrong, vende el Club Estudiantes y también Bomberos Voluntarios. En el Club Estudiantes o en Bomberos Voluntarios, ustedes pueden conseguir el Super Bingo del Pescador. Me acerco acá a mi compañerita. Acerque para... el micrófono porque no se va a escuchar. ¿Cómo? Bueno. Anda el suyo. Anda el suyo. Ay, lo cambiamos de lugar y andaba. Sí, es el lugar. Es una cosa así de loco. ¿Qué harían? Bueno, acá Corra por ahí queda un poco excluido, no es por nada, pero vamos a hablar de la peluquería. A ver. Un día de furia... ¿Por qué excluido? ¿Por qué le dijo eso? ¿Qué? ¿Porque tengo poco pelo o porque los hombres no van a... a gastar tanta plata en una peluquería? Claro, yo creo que más que nada que eso. Yo digo, lo que uno hace por un corte de pelo o nada, por el hecho de tener y querer justamente salir bellísima de la peluquería. Bueno, la cuestión que esto pasa cuando uno larga promociones, ¿vio? Porque había una promoción que dicen,
que justamente había una promoción para 2x1, una cosa así, ¿no es así, Fernanda? Mm. Comentame un poquito vos también. ¿2x1 en la peluquería? ¿Qué te haces? Claro, a ver. El día de furia, dice, comenzó luego de que ingresaran al local y la encargada les hiciera notar porque fueron a pedir un turno. Claro, en realidad era un problema de turno, aparentemente habían pedido para una determinada hora, fueron. Sí. Y la encargada les dijo que era, no sé, era si otro día o para el día siguiente. Ahí está. Pero ese día había un 2x1. Ellas habían llamado anticipadamente vía telefónica. O sea, ellas querían agarrar la promoción, sí. Agarrar sí. la promoción. Le dicen, no, señora, pero usted el turno lo tenía para mañana. He aquí que la señora se enfureció y le pegó una trompada a la pobre. No. ¿Pero qué era? No, a la empleada de la peluquera. A la empleada de la peluquera, la ligó la empleada claro, de la peluquera. Claro, porque ella decía, no, yo saqué para hoy, no, señora, que es para mañana. No me toquen el 2x1, decía la señora. Exactamente. Claro. Bueno, no sé cómo reaccionarían nuestras peluqueras. Si acá hay promociones 2x1, le vamos a preguntar a nuestras peluqueras amigas que nos están escuchando. Dos permanentes por una, dos permanentes paga una, hacemos claro. dos croquiñolas y paga una. No sé cómo será el tema, pero... Dos reflejos paga una. Yo no me arriesgaría, después de lo que le pasó acá, a hacer este tipo de promos o aclarar muy bien el cartel. Sí, totalmente. Los turnos dados. Bueno, la cuestión que tuvieron que llamar a la policía... Obvio. Y a estas mujeres... Igual también debe haber más de uno que ha querido hacerle eso a su peluquero o peluquera. Claro. Porque a veces los peluqueros se entusiasman con la tijera, ¿no? Sí. Puedes decir las puntas y... Se le va la mano. Tienen un concepto amplio de punta. Claro, claro, se le va la mano. Claro. Eso es cierto. Las puntas como que se extienden. Nuestra amiga, Erika Valentini, por ejemplo, a ver si qué alguien... Opina. No sé si Laura Chao o alguna de las chicas está escuchando para decirle también, Erika, que por supuesto se prenda aquí... La invitamos con los mensajes, porque es una de las peluqueras que más allá de uno que yo la quiero muchísimo, ella se entusiasma con la tijera. De hecho, si me está escuchando, ella sabe que hace como... 3-4 meses que tengo que ir a la peluquería. Bueno, pero no es que y no voy. Se entusiasma con la tijera. Cualquiera que ama su profesión, que le gusta su trabajo, se apasiona, obviamente. Claro, es pasión, entonces. Sí, se apasiona, pero como cualquiera que hace su trabajo, su profesión, si realmente te gusta lo que haces, lo hace con mucha pasión. Hablando, al que no le va a gustar lo que haces, sí, es pobre a la cliente. A la clienta, claro. Pero bueno. Pero todo te puede no parar, puede. Vos te estás viendo en el espejo, decís, pará la mano... Poquito menos acá, no claro, tanto allá. Claro. Bueno, claro. No sé, la cuestión que es un tema, el tema de las peluqueras, el tema de estas chicas, pero bueno, tampoco me parece que es la manera de reaccionar como clienta. Obviamente, no. Como para... En ningún lado, ni en la peluquería, no ni en ningún lado. No avalamos la violencia. Señora. No. ¿Tenemos mensajes? Tenemos mensajes. Tenemos mensajes. Fernando Lagaray. Vamos a recordar los premios en un ratito nada más. Pero, y ya están no? las chicas de la sala Iris Marga aquí con nosotros. Muy bien. Pasaron por la panadería. Sí. Me tapaste la boca, iba a decir algo, pero no digo más nada. Mirá, muy bien. Marcela, no es fácil taparle la boca a Hernán Corradini. No muy es fácil bien. Y ella lo ha conseguido. Esto queda para la historia. Sí, te portaste mucho mejor de lo que se portó tu marido anoche en San Genaro. Sí. Uy, ¿por qué? ¿Podemos adelantar algo de lo que hizo el señor Daniel? No, estaba enojado porque perdió Norte, nada más. Daniel, pero si él es un tipo tranquilo, bueno, él como general nunca... Estaba enojado. Uno no lo ve así, arraigado, en la orilla de la cancha, uno lo ve siempre un tipo pacífico, no insulta. Mucha bronca. ¿Qué mensaje tenemos, Fer? Mensajito de una oyente que pide que no la nombremos, pero dice que el programa está saliendo bárbaro. Los felicito porque cambiaron la cara los sábados mañaneros, nos dice Globo Angélica Torres. Betiana Cantarini, gracias, un placer escuchar a Marta, saludos, haciendo referencia a nuestra invitada. Por supuesto, estamos hablando de Marta Bonino, por yoga. Sí, después no sé, Cari, si tenés más mensajitos. Sí, acá tenemos muchos más mensajes, nos felicitan también por Silvina Brasca. Nos quedaron varias preguntas para la nutricionista que hemos tomado nota, lo vamos a estar diciendo para el próximo programa, uh-huh, que ella va a venir como invitada seguramente en un par de sábados, así que... Tenemos varias de esas consultas ya agendadas. Recordamos que tenemos una parrillada en Las Moras para sortear hoy, una torta de Creaciones Ingrid y dos entradas para mañana en la Sala Iris Marga con Profetas en su Tierra a partir de las 20 horas. Dos entraditas. No sé si han pasado por la peluquería, chicas, pero por la perfumería han pasado seguro, porque...
se siente el olor a perfume. Bueno, esto es como para que la gente vaya sabiendo justamente hasta cómo vienen nuestros invitados. Exacto, acá no, nadie se salva. Bueno, vamos a la música si quieren. Vamos a la música, vamos, le comento. Mira. Porque el último que pasaba, que estábamos viendo, John Bon Jovi, era pedido por Vale. Qué buen tema, esa es la época nuestra, che, qué bueno. Así qué cabellera, ¿eh? Excelente, John Bon Jovi. Un abrazo a Cacho Modesto, que también nos está escuchando. Cachito, bueno, un abrazo a Cacho, a Peti también, beso grande para ellos dos. También tenemos acá, bueno, dejamos esto para en un ratito también otro mensajito que nos está llegando. Y nos vamos con Guns N' Roses. ¿Y qué tema? Lluvia de noviembre. Lluvia de marzo. Lluvia de marzo. Bueno, ahí volvíamos con Guns N' Roses, Lluvia de marzo. Le hemos modificado el mes. Porque es para hoy este tema. Claro, exactamente. Yo creo que lo vamos a poder poner distintos meses. Seguimos con lluvia. Vamos actualizando el nombre. Quería recordarles a la gente que en el Facebook de Entre Amigos, para aquellos que se perdieron el primer programa, sí, señora, no subimos el programa entero, pero hicimos un compiladito, un resumen de los mejores momentos, así que, bueno, tienen que entrar Entre Amigos por Facebook y lo miran. Ahora estamos con las chicas de la sala Iris Marga, de la Subcomisión de Cultura de Club Norte. Bienvenidas, chicas. Gracias. Buen día. Bueno, nos acompañan Marcela Farabulini y Sol Batos. La verdad que muchísimas gracias por estar acá, chicas. Gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, cuéntenos un poquito, Marce, arrancamos con vos, si te parece. ¿Qué va a haber este domingo? La sala Iris Marga comienza un nuevo ciclo. ¿De qué se trata? Bueno, retomamos lo que el año pasado decidimos hacer, que fue un ciclo que se denomina Profetas en su Tierra. El año pasado tuvo la característica de ser un poco más referido a la danza, en donde pusimos en el escenario de la sala a artistas locales que tenían que ver precisamente con la danza. Y este año quisimos darle un giro, una pequeña modificación, y va a ser llevado a cabo por gente de la música, por bandas locales. Sole, ¿qué nos podés adelantar con respecto a este tema? ¿Quiénes van a estar este domingo? Este domingo van a estar los chicos de Almim, va a estar Dosaje, va a estar Gonzalo Flores con algunos amigos y va a estar Panchi Bosoletti pintando en vivo en la sala Iris Marga. Cuando hablamos de Panchi Bosoletti, justamente, ¿qué va a estar pintando la sala? No, va a pintar un mural, ajá, no sabemos todavía qué es lo que va a pintar, porque bueno, le dejamos a él la opción de que decida qué quería pintar, qué lo inspiraba, claro, en ese momento. Obviamente va a tener que ver con la función de la sala y con todo lo que venimos haciendo, pero es una sorpresa para todos, incluido para nosotras, ¿no? Sí. Cuéntenme, más allá de lanzarse con Profetas en su Tierra, ¿tenemos algo como para ir adelantando de lo que se viene en este 2015? Sí, por supuesto. La programación de las proyecciones cinematográficas que continuarían siendo cada 15 días, con dos instancias de proyecciones, las de matiné para los niños y más a la tardecita para películas de adulto. Y que eso lo vamos a comenzar, si Dios quiere, el mes que viene. Y para mayo, iba a ser para abril, pero por una cuestión de agenda lo pasamos a mayo. Vamos a traer un espectáculo muy lindo a nivel teatral, un unipersonal, con una actriz muy reconocida, que Fer ya hizo algunos adelantos, ya lo podemos decir. Se trata de María del Carmen Valenzuela, con su unipersonal que se llama Se nos fue María y mi vida es un caos. Aparentemente es una obra muy, pero muy reconocida, muy querida por la gente. En este momento sabemos que está teniendo mucho éxito en Rosario. Y bueno, para la gente que a lo mejor tenía ganas de verla, sabe que el próximo mes ya la tenemos aquí en Armstrong. Y tiene muy buen costo la entrada. O sea que va a estar accesible a todo el público. Por supuesto. Y aparte vamos a estar ofreciendo alguna promoción especial para quienes decidan tener su anticipada, con mucha anticipación, valga la redundancia. Entonces, bueno,
va a estar bueno, es un espectáculo realmente para aprovechar y los esperamos, obvio. ¿Cómo se continúa trabajando en la sala? O sea, porque bueno, por supuesto tienen todo un proyecto que si bien comienza mañana, lo estuvieron trabajando durante el verano, me imagino. Sí, es como que todos los años, desde el año pasado, bueno, con Profetas en su Tierra, pero decidimos reabrir la temporada de cine y de teatro de una manera especial. Y esto de Profetas en su Tierra surge más que nada para valorar a la gente de acá, porque después cuando llegan a ser ampliamente conocidos, todos nos sentimos orgullosos de decir, esa persona vive en mi localidad, es de mi ciudad. Me parece que está bueno también acompañarlos desde que se inician muchos de ellos. Claro que sí. Entonces, bueno, esa es la idea, ofrecerle el espacio, en principio, a gente que es de acá, de nuestra ciudad, y acompañarlos desde ahora, para que después cuando lleguen a otro lugar más alto, ciertamente, digamos, es de mi ciudad, estoy orgullosa. Perdón, y gente muy talentosa, vale, sí, aclarar, ¿eh? No, porque uno a veces tiende a menospreciar lo local, en todos lados, no solo en Armstrong, por el simple hecho de no tener fama, entonces, oh, bueno, lo ves todos los días en el trabajo, en la escuela, en el barrio, y no le das el valor que tiene. Y hay gente muy talentosa que hace cosas muy buenas, aunque no esté en el estrellato. Sí, tal cual, esa era la idea. ¿Y cómo respondieron en esta oportunidad de este año a los chicos, a los grupos que ustedes convocaron? Ah, y ellos redispuestos. Sí, en principio teníamos varias opciones, sí. Pero el hecho es de que me olvidé, perdón, Babi, de los rurales. Claro, sí, cómo no lo... Están. Además que yo lo convoco permanentemente porque le digo que lo considero muy responsable, entonces él me termina de organizar. Claro, es como que ya lo sentimos parte también de nuestra... Equipo, subcomisión de nuestro equipo. Entonces, bueno, va a estar Babi con los rurales, Gonzalo Flores, los chicos de Almín, Dos Aje y Panchi Bozzoletti. Ahora sí cumplí. Dije todos. En realidad, al convocarlos, automáticamente dijeron que sí, se sumaron a este proyecto nuestro, que tiene también una finalidad social porque vamos a estar recaudando, además de la entrada, que es sumamente accesible, un alimento no perecedero que se va a llevar al hogar de ancianos. Al hogar de ancianos. Bueno, horario, ¿dónde podemos ir? Todavía no tengo la entrada, ¿qué hago? ¿La puedo sacar antes? Espero hasta el domingo. Si quieren pueden sacarla antes, estuvo en secretaría toda esta semana, ahora la tenemos nosotros porque la secretaría del club está cerrada, así que se pueden comunicar con alguno de nosotros. No va a variar el costo de la entrada, uh-huh, porque es una entrada general de 40 pesos, el horario es a las 20 horas. Y bueno, ya saben que se van a encontrar con música, con un buen momento, con arte en vivo, ahí con Panchi pintando, que sabemos todos que es un genio, uh-huh, una criatura muy responsable, que lo hace con mucho amor. Y bueno, esperemos que vaya mucha gente y que la pasemos todos muy bien. Con respecto a Panchi, vale aclarar que él va a estar mientras estén los... chicos actuando, él va a estar en su lugar. En vivo, pintando. Vamos a dividir el escenario en un espacio para Panchi, para que todo el mundo lo vea pintar, mientras las bandas tocan. Así o sea que su actividad va a durar lo que dure mañana la reapertura. Exacto. De la sala Iris Marga. Sí. Espectacular, chicas. Bueno, felicitaciones una vez más. Gracias. Continúen con este proyecto que realmente creo que le hace muy bien a toda la comunidad de Armstrong. Sí. Y bueno, esperando los resultados, por supuesto, y tenerlas una vez más aquí con nosotros. Cuando ustedes quieran. Gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, continuamos con música, Fernando. Vamos con más música. Otro pedido en este caso de Gisela. Y a ver, acá vos que tenés mucho mejor. Recién la felicitaron, la profe de italiano la felicitó. Por la pronunciación. Por la pronunciación. En realidad una amiga, Flavia Bellino, por eso me felicitó. Solo por eso. No tengo mucho italiano en sí. A ver, ¿cómo andamos con el inglés? All by myself. Continuamos, seguimos. Entre amigos, pruébeme su micrófono. A ver, ahora me escucho, Fernanda Pérez. Bien, Fernanda. Es una negación, el micrófono no quiere escucharme más, me sacan del aire, Hernán Corradini. Vamos a tener un tema especial, recién nos comentaban, con respecto a esta moda Osvaldo en Boca y en Argentina, obviamente, ¿no? Osvaldo está jugando para Boca, pero ha causado todo un furor, yo no sé si más, quizás más en la platea femenina, la presencia de
Osvaldo, de Daniel Osvaldo, en Boca Junior, que es un gran jugador, nadie lo discute, es un gran jugador, ha tenido algunos problemitas en casi todos los clubes donde estuvo, algún problemita de disciplina, o con algún compañero, o con los dirigentes. ¿No se porta bien Osvaldo? Yo no sé, yo no lo quiero señalar a él como culpable, pero prácticamente en todos los lugares donde estuvo ha tenido algún inconveniente, con algún compañero, con el técnico, con algún dirigente, pero esta presencia de Osvaldo en el fútbol argentino ha hecho que por ahí algunas personas cambien hasta sus propios códigos, hasta sus propios valores, hasta sus propios sentimientos. Me había ido a cambiar, perdón. ¿De qué estaban hablando? De eso, justamente. Bueno, de que hay gente que por ahí, con la presencia de Osvaldo en Argentina y con la camiseta de Boca, ha cambiado hasta sus propios sentimientos. El equipo de fútbol no se cambia nunca. Se puede cambiar de esposa, de novia, de auto, de casa, pero el equipo de fútbol no se cambia nunca. Usted dice, se cambia de todo, se cambia de ideología política, sí, de partido, sí, también, de todo. También, pero equipo de fútbol no. Pero bueno, es por amor. O sea, yo por amor a quién, de River. Ponete la camiseta que diga, que diga Daniel Osvaldo, te amo, pero no la de Boca. Porque hoy juega en Boca y mañana jugará en otro equipo y pasado mañana en otro. Y ya jugó en 20 equipos anteriormente. Bueno, pero meter un bocadito nomás. Sí, cómo no. Sí. Todo esto es porque nuestra compañera Fernanda Olagaray, que yo desde que la conozco hace un par de años, siempre se ha declarado hincha fanática de River. Siempre fue hincha de River. Sí, fui. En este momento está sentada en la mesa de Entre Amigos con la camiseta de Boca. Y besa la camiseta. No. Osvaldo. Eso es traición, Daniel, como dice Fernanda. Daniel Osvaldo, te amo. Pero el cambio, esto es para vos. El cambio de camiseta, el cambio de colores, ¿es solamente por la presencia de Osvaldo en Boca? Por supuesto, esto es amor, es mi lealtad hacia la persona que amo, pero que es Daniel Osvaldo, lo quiero declarar televisivamente. ¿Pero por sus condiciones futbolísticas o por sus condiciones...? Yo creo que físicas. Por sus condiciones. Físicas de hombre, por sus digamos. Condiciones, punto. Todas. Pero yo creo que hay tipos, en Argentina hay tipos más facheros que Osvaldo también. A ver qué dice. Aparte Osvaldo es italiano, te dice te amo. Osvaldo, encima es un traidor porque se fue a jugar a la selección. Mira, si te canta eso al oído. Yo me voy a Boca. Corradini, usted si viene la Sámolo o alguna de esas chicas voluptuosas y le dice, Corradini, lo amo, le amo. No voy a cambiar mis sentimientos por... Hágase de Boca y pasaremos una noche juntos. No acepto. ¿Te rechaza? No acepto, no. Bueno, esto igual aclaro que no es un arrebato de la pasión, sino que es amor. Ahora yo le pregunto una cosa, Osvaldo, aparentemente, el contrato que tiene con Boca es por 6 meses. Se va Osvaldo de Boca, ¿usted qué hace? Bueno, se verá. No sé, de acá 6 meses no sabemos si vamos a estar vivos todavía. Martín Urquilla nos dice, la mitad más uno te banca, Fer. La mitad más uno, grande Boca. Vamos, Boca. Boquita corazón. Yo no lo puedo creer. Y bueno, River no hizo nada para retenerme a mí. ¿Cómo no hizo nada? El año pasado ganó todo River, ganó todos los clásicos. Bueno, ganó un torneo, ganó la Copa Sudamericana. Pero, por ejemplo, yo estaba enamorada en el pasado de Franco Constanzo, un coterráneo mío. Que búsquenlo, las chicas, googleenlo. Muy lindo. Es un bomboncito. Yo lo googleé. Sí. Bueno, ahí está. Sí, dice Corradini también. Lo reconozco, porque yo soy un tipo que reconoce la facha. Franco Constanzo no está más en River. Por lo menos, si estuviera, no sé, Cabenagui o alguno de esos, yo pero mejor sería. ¿Cabenagui está en River? Cabenagui está, sí. Juega poco, pero está. ¿Cómo que Cabenagui está? Sí, Cabenagui está en River. Es lindo Cabenagui. Ah, bueno, no, pará. No lo puedo creer. Ya está, fue. Dale, River Plate. ¿Cómo cambia fácil? Bueno, gente, oyentes, ahora Fernando Lagaray tiene los colores. Volví, vamos, gallina. Vamos, todo por Cabenagui, mirá vos. Todo por Cabenagui. Cabenagui, te amo. Es una chica de sentimientos así múltiples, ¿le gusta con barba o sin barba Cabenagui? Porque a veces usa barba. Con barba, sin barba. No, ¿sí? ¿Te parece un tipo lindo Cabenagui? Sí, por supuesto.
No, más que Osvaldo, mirá lo que te digo. Con decirle que a mí ya me da miedo de que se siga secando. No, acá me detengo. Acá me detengo. Acá igual. Es otro precio si quieren que siga. Arte la platea masculina. Claro, pues si va sacando ropa, se va sacando ropa. Tengo la Racing abajo. Me dicen, estaría bueno un entre amigos a medianoche con Fernando Lagaray. Hay muchas sugerencias, me parece que el programa se nos está desviando para otro lado. Se nos está yendo de las manos. Lo de la familia y la onda entre amigos, familiar. ¿Hay alguna camiseta que no se pondría nunca, por más que esté, qué sé yo, Brad Pitt en el equipo? Brad Pitt no es lindo. Bueno, le digo Brad Pitt. Si está Brad Pitt en el equipo me pongo cualquier camiseta. Beckham, ¿le gusta Beckham? Sí. David Beckham. El Manchester, ¿está en el Manchester él? Estaba en el Manchester, jugó en me Estados pongo Unidos, la camiseta del Manchester. Volvió al Manchester. Sí, la camiseta del Manchester. Sí, se pone al Manchester sí. Por Beckham. Sí. Bueno. Cualquiera saca chispa. Estoy pensando, no tengo pensando en algún jugador de Armstrong. Como para que se ponga, no me comprometa. No me comprometa. Se pone la camiseta de Barraca o de Defensores. No, de Armstrong tengo la de Norte Armstrong, puesta. De Armstrong, bueno, radicado en Armstrong. Fito Rinaudo es un tipo que tiene también un arrastre importante. Matías de Gra también. Podemos cambiar de rubro. ¿Tenemos que seguir siendo onda botinera o podemos ser raqueteras? Porque puede ser raquetera. Porque también tiene acá una gran cantidad de admiradoras. No, sí. Voy presa con Facu Báñez. Yo soy una mujer mayor ya. Tampoco tan menor. Bueno, estamos hablando de chicos lindos de nuestra ciudad. Sí, para mirar. Acá tengo yo siempre a Marisa Fiol, su tía, que es prácticamente la jefa de prensa. ¿Cómo salió Facundo ayer? Decime, Marise. Marise Fiol, ya le estamos preguntando a Marise cómo salió Facu. Decime cómo salió Facu ayer, que jugaba en el Challenger de Santiago, en Chile. Caro Saritz me dice, bárbaro, muy bello el programa, me dice, pero escribís tanto que ni la mirás. El tema es que lo que pasa, Caro, es que yo voy mirando los mensajes que nos van llegando, ¿es cierto? Uno por ahí va escuchando, no sé si uno va haciendo las cosas bien, pero uno quiere ir chequeando los mensajes, que son muchos los que nos siguen llegando, de felicitaciones, de sugerencias, y sí, a veces no miramos a la gente a la cara, pero bueno, lo vamos, la escuchamos. Es que la idea en principio era un programa de radio a través de la pantalla de Cable Imagen Antro, es por eso que es un poco más distendido, estamos chequeando y recibiendo mensajes permanentemente, un poco es una mesa acá de mesa de amigos, entre amigos, hacer un poco la charla más distendida y no estar tan pendiente de la cámara. Claro, no estar tan pendiente de la cámara y estar en contacto con la gente que está del otro lado, sea de la tele o sea de la radio, ¿no? Y estar recibiendo, como por ejemplo antes en las notas en vivo, recibimos muchas preguntas de la gente con respecto a los temas que se estaban tratando, claro, ¿no? Exactamente. Claro. Y bueno, dentro de estas preguntas les digo a todos que ya han quedado agendadas, me están pidiendo también distintos temas a tratar. Uno de las consultas de los temas, y espere que ya se lo estoy transmitiendo, bueno, se siguen comunicando con nosotros por el tema de la cebolla. Quedó el tema de la cebolla y claro, ahora se está lloviendo todo, así que se sigue hablando de eso. Y después, pregunta abierta. A ver, primero lo voy a leer porque quien me lo manda es complicado. Disculpame, sí. Antes de seguir. Dale. Con respecto a lo de la cebolla, Laura Irasca nos dice que es el 24 de diciembre a las 12 de la noche para pasar cómo curar el empacho con la cinta. El empacho. O sea, este tiene día y tiene hora. Para mí también era el 24 de diciembre, sí. Mientras estás brindando, le vas diciendo, bueno, claro, vos vas a ir al... Sí. Ajá. Sí, así es. Así se pasa. No, pero igual es en privado, ¿eh? Es en privado. Sí, nadie privado. Más puede saber. Sí. Y es más, creo que si lo decís, es como que no se te van los poderes. Se te van los poderes. Sí. Sí. Perdón. Un saludo para doña Luisa, que es mi vecina allí a la vuelta. Un saludo. Guillermino, que ella es, yo creo que es la del barrio. Luisa Guillermino, sí. Es la del barrio. Hay colas a veces en la casa de doña Luisa. Así que un beso, doña Luisa. ¿Conocidos así de ustedes también? Que Yo tenía Don Ciuto en Marco Juárez, pero se quedó ya hace algunos años, pero muy famoso también. Ajá. Y acá Pedro, Armstrong tiene así, digamos, a un... En Marco Juárez, Pedro Ciuto era muy famoso. ¿Ah, sí? Venía gente de toda la zona, porque no solamente curaba el empacho, obviamente. Hacía otro tipo de magia. De magia, era magia, porque vos ibas y salías 0 kilómetros. Sí, impresionante, un service completo te hacía. Y acá hay alguien más que yo no me acuerdo cómo se llama. Debe haber bastantes personas sí, que seguro. Uno por ahí no tiene en este momento.
si alguien se acuerda de los nombres de... Mi mamá cura el empacho, por ejemplo. ¿Sí? Mi vieja, Marco Juárez, cura en el empacho. Si a alguien le interesa, 50 pesos la consulta. Se lo pagan a Corradini, sacan el lo dejan acá, Corradini. Exacto. ¿No? ¿Y recibe obras sociales? No. Solamente particulares. Muy bien. Ana Tuetli sigue diciendo, y le mandé con el apellido esta vez, la mandé sí, al frente. Mandar al frente, sí, mandar al frente. Jueves y Viernes Santo. Así que... No, está bien, capaz, puede ser. Yo seguramente a esta por ahí altura... son dos fechas en el año. Claro, si se te pasó Navidad, a lo mejor decís, bueno, claro. Pascua, es como para... Pascua. Vamos a la música con claro. Super Bingo del Pescador. Apurate que hay pique con el Super Bingo del Pescador. Sorteos semanales, quincenales, mensuales. Aquí en Amtron vende el Super Bingo del Pescador, Bomberos Voluntarios y el Club Estudiantes. Después de la música... Vamos a estar con los ganadores de los premios, sí, de los sorteos. Ya tenemos a la jefa de prensa de Facu Bañis que nos está escuchando, ¿eh? ¿Ya te mandó el resultado? Ahora. El teléfono, dice, ya los estoy escuchando. Bien. Ya en un momento nada más nos está mandando justamente los resultados de Facu. ¿Cómo creo que no se acuerda? No, bueno, pero me estoy contactando con ella, la estoy poniendo a tono de lo que veníamos a hablar. Ah, bueno, porque fácil, decime, ganó, estoy perdió, preparando decime, parece. Milanesas con papas fritas. ¡Oh, qué rico! Y una ¿a qué hora nos espera? Para matear a la tarde. Ivana. ¿La milanesa también para la tarde? No, supongo que no. Ivana nos está diciendo esto. Ivana, te digo que decir que estás preparando tortas fritas para la tarde a este grupo de personas es un riesgo. Uh-huh. Más allá de que entras en el sorteo, Ivana, sí, a través de este mensaje, es un riesgo. Bueno, dice, quiero mandarle saludos a mis sobrinas Candela y Martina. Mandado los saludos, vamos a una tanda musical. Y le damos 5 minutos a la gente para que se anoten los últimos por los premios últimos que tenemos. Apúrense. Anotados, sí. Dale, Fer. Bien, última parte. ¿Tiene algo para decir? Me estaban pasando una receta y usted me cortó. ¿Una receta de qué? No, de don... Del, ¿cómo es del amigo suyo de este de Marco Juárez? Que era algo que curaba el hombre este. ¿Pedro Ciuto? Ese. ¿Sí? Bueno, y pero... Por eso, ahora corté. ¿Una receta de qué? Y de lo que curaba don bueno, Cacho Modesto. Cacho Modesto que lo vamos a tener después. El sábado que viene, el sábado que viene. El sábado que viene lo vamos a tener a Cachito, que nos pase eso, nos queda ahí. Dale. Nos queda ahí pendiente. Cacho, muchas gracias por el aguante que nos estás escuchando hoy con Peti Maldonado. Rivadero acá está acá y un besito para Moni también, que seguramente nos está escuchando Moni, ¿no? Se pone frente al aire acondicionado, Rivadero, como se hace como el que trabajó toda la mañana, ¿viste? Está cansado. Mentira. Pero trabajó toda la mañana, Rivadero. Cuando llueve no trabaja él. Ay, no, ¿cómo se que se suspendió no? la carrera de karting. Le dijeron a Jorge, sí, con todo lo que llovió, suspendía la carrera de karting y motos en Defensores. Tenemos los ganadores y ganadoras de los premios para hoy, que es una parrillada en Las Moras. Sí, señor. Para una persona. Una torta de Creaciones Ingrid. Sí. En realidad creo que era Elaboraciones, me parece que me sí, porque Creaciones me suena a indumentaria, señora. Yo creo que le mandé cualquier fruta. A ver, espere que ahí le digo. Bueno, Elaboraciones. Elaboraciones, Ingrid. Claro, elaboraciones. Bueno, está corregido, ya está. Y porque, un beso para Ingrid y Andrea. Porque Creaciones me suena a algo de... Otro rubro. Corte y confección, claro, así, ¿viste? Sí, claro, es verdad. Buenísimos los alfajorcitos de maicena. Muy bueno. Y muy rico. Las chicas de la sala Iris Marga se jugaron acá con los bizcochitos. ¿Cómo le dicen ustedes a eso? ¿Bizcochito? A Cari le pregunto, bizcochos. Bueno, no, para nosotros en Córdoba esos son criollos. Criollitos. Criollitos. Los criollitos. Mate con criollos. Claro. Tomamos. Claro. Sí. Depende. Yo no le veo mucha pinta de criollo. Más bien tienen pinta de bizcocho. O sea, criollo, yo me voy a decir un criollo, una persona. Yo me una persona. El tema que por ahí. Pobre, me lo. Pero la panificación cambia de localidad a localidad, de provincia a provincia. Ni me hable porque si no empezamos con el turrón turco y el turrón argentino. No, decí, no así decí que bizcocho, no. Mejor que digas bizcocho, porque por ahí, viste, te llama tu marido, tu novio, y decís, hola, mi amor, ¿qué haces? Estoy tomando unos mates con un criollito. Claro, con un criollo. Claro, después hay problemas en casa. Claro, ¿quién le hace entender al marido de una que el criollo era? Conviven con los bizcochos. O sea, hay un montón, Fernanda, quédate tranquila. Mira, te llevas a tu casa ahora para esta tarde para tomar mates. Sí, o con las tortas fritas. Después voy a ir de Ivana. Voy a pasar de Ivana, me parece que nos dijo que estaba haciendo tortas fritas, así que un besito para ella. Vamos tenemos a dar los ganadores. Vamos a dar los ganadores. Sí, sí. Así por ahí le damos tiempo a la gente para que venga. Ahora creo que paró de llover, me parece, desde acá adentro. Le damos tiempo a la gente para que venga a buscar. Por lo menos las entradas para mañana, porque esto es mañana en la sala Iris Marga. En la sala Iris Marga, sí, mañana. Claro.
¿Quién ganó las entradas? Yo tengo una ganadora que es Lorena Barreiro, ¿puede ser? Barreira. Ah, Barreira. Sí, Barreira. Señor. Bien. Lorena Barreira ganó una de las entradas. Sí, señor. ¿Quién más ganó? La otra, Fer, ¿la tenés por ahí? La otra entrada para Profetas en su Tierra es para Hernán Cortés. Que no es Alberto Cortés. No, pero que tiene un buen nombre para lanzarse como cantante solista, ¿eh? Sí. ¿Por qué no? Sí. Por ahí lo podemos tener el año que viene en la sala de Arismarga, a lo mejor como profeta. O acá cantando, sí. Los éxitos de Hernán Cortés. Hernán Cortés, grandes éxitos. Suena lindo. De cantante de ¿cantará? Cassette, de cassette suena. De cassette, no existe más. ¿Se acuerdan los cassettes? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sería? Dice Fernanda que no canta muy bien, pero que hace un pollo al disco espectacular. Ah, Hernán Cortés. Claro. Un segmento de cocina, entonces, para ¿por qué no? Y nos queda... Si el muchacho es Cortés, nos invita. Muy bien. Impagable. Y nos queda la torta de elaboraciones, creaciones, Ingrid. ¿Quién ganó la torta? La señora Vero Pupi Rojas. Así puede ser, ¿no? Así es. Bueno, ella la tiene que pasar a retirar directamente por el domicilio. ¿Nos dejó un teléfono Vero Pupi Rojas? ¿O tenemos a lo mejor por Facebook? ¿Se había anotado Vero? No, sí, por Facebook se anotó, nos dejó teléfono. Vero, si nos podés dar un teléfono, te agradecemos. Así la ponemos en contacto. Yo estoy prendida al termo acá. Sí, no lo suelta. Parezco uruguaya. No parece, se lo mate tampoco. Parece el Enzo. El Enzo Francescoli, parece. ¿Y la parrillada la dijimos? Sí. Sí, reiteramos. A ver. La parrillada, la señora de Bordigotti. No sé si lo habíamos dicho. Me parece que no. ¿La parrillada? Me parece que no habíamos dicho. Bien. Señora de Bordigotti, que no tenía o no sabe manejar el Facebook y llamó por teléfono, que también vale. Uh-huh. Sí. También vale. Por supuesto. La señora de Bordigotti ganó la parrillada en Las Moras. Puede ser esta noche, si no puede ir esta noche, puede ser el sábado que viene. Tiene que ser sábado. La torta, recordamos, Fer, la torta. Para Vero Pupi Rojas. Bien. Y las entradas. Una se la lleva Lorena Barreira y la otra... Hernán Cortés. Bueno, le damos 5 minutitos, metemos a un temita musical. Antes. Nos quedamos un rato. Sí, nos quedamos un rato y le decimos Dai Kadopi, que le mandamos un besito grande, nos felicita por el programa. Me recién dice, se levanta. Mandame saludos, no, porque ¿no? Dai, seguramente. ¿Qué problema hay? El tipo que no labura hoy, ¿por qué no puede dormir un poco más? No tiene porque nada nos tiene malo. Que ver a nosotros. No tiene nada, bueno, por eso no puede dormir. Pero se puede quedar en la cama viendo la tele. Ah, bueno, Ceci estaba mirando la tele en la cama con su hijito. Escuchando todo. La radio. Mirándonos. No tenés tele en la cama, escuchá la radio, 92.1. Por supuesto. Y un besito para la doctora Eva Fischer también, que siempre nos está de Buenos Aires y está acá, así que nos estaba escuchando, así que un besito para ella. ¿Está en Buenos Aires o está acá? ¿En está qué quedamos? Acá. Está acá. Cuando esté en Buenos Aires nos va a escuchar a través de internet, porque la próxima semana es muy probable que internet se venga también en Entre Amigos. Salimos por inforedamtron.com. Me pregunta Ángel cómo salió Norte anoche. Anoche perdió Norte, Angelito. Jugaba en San Genaro, ¿no? Sí, Sportivo Rivadavia de San Genaro le ganó 93-81 a Norte. Partido que estuvimos cubriendo para Imagen Deportiva. Allí en inforedamtron.com, ahí tenés toda la info, el resultado, los goleadores, los resultados de la fecha de la Liga C de Básquet, allí está todo en el diario digital inforedamtron.com. Así es, y bueno, me dicen, decile a Corradini que yo también soy de Marcos Juárez y que tenía un compañero llamado Mauro Ciuto. Sí, en realidad Ciuto hay miles hay en Marcos montón, Juárez. ¿Sí? Sí, yo tengo amigos, Martín Ciuto, que jugaba al fútbol en San Martín de Marcos Juárez. El gringo Javier Ciuto, que jugaba al fútbol también, jugaba al básquet. Como una familia grande. Sí, los Ciutos son una familia tradicional de Marcos Juárez. Hablando de familias tradicionales, bueno, en el día de hoy estaban aquí la familia Bertillot, así que le mandamos un saludo grande a todos ellos. Un saludo. Originarios aquí de nuestra ciudad, así que seguramente se continúan reunidos en el Salón del Modaró porque habían cambiado el lugar de reunión. Cambiaron el lugar de encuentro, iba a ser en la Plaza Flotron, en la Plaza San Martín. Pero lo hicieron en el Salón del Modaró, la familia Bertillot, que es una de las familias pioneras de Armstrong, de Armstrong, que están reunidos mucha gente que de todo el país y algunos del exterior, que pusieron aquí esta fecha para juntarse aquí en Armstrong. Qué bueno. Exactamente. Sí. Yo le quiero mandar un saludito a Lauti, alias Toroñoño. Lauti, te mando un abrazo grande. ¿Por qué Toroñoño?
Toro Ñoño, bueno, viene de una historia de un chiste que nos cuenta nuestro entrenador, Daniel Heck. Daniel Heck. Ah, chistoso también. Tiene unos chistes para morirse. De risa, ¿no? Para morirse de risa. Bueno, y hay uno que dice Toro Ñoño y ahí quedó. Lauti es hijo de una compañera y que va haciendo las prácticas. Como entrenador de básquet es un muy buen contador de chistes. No, yo creo que como contador de chistes es muy buen basquetbolista. Al revés. No, basquetbolista sin lugar a dudas. Por eso. Pero imagínese cómo debe ser para contar los chistes. Fue un gran jugador de básquet. Gran jugador de básquet. Es más, Daniel, yo sospecho que el de la bachata que usted dijo el programa pasado se lo contó. No, me lo dijo mi amigo Mauricio Yaretti. Ah, bueno. Ahí le tiro el autor de ese chiste. Muy bien, el crédito. Sí. Para la semana que viene, los que tengan chistes pueden llamar. Eso también es una de las incorporaciones, los llamados, obviamente, chistes que se puedan decir al aire. Sí, ¿no? Por supuesto. Dale. De las camisetas, volvemos al fútbol. Sí. Falta la de central, dice Carlos Almada, así que, Fernanda... Bueno, me puse la de Boca, más o menos lo mismo. Y los mismos colores. Falta esta. A ver. No podés tener 20 camisetas una arriba de la otra, ¿cómo haces? La jefa de prensa, Marise Fiol, ya se había contactado con nosotros. Ah, tenés razón, sí, no lo dije. Ganó Facundo Báñez ayer, gracias, Marise. Felicitaciones a Facu. Y hoy juega con Montana, ¿puede ser? Puede ser, semifinales. Semifinales hoy en Chile a la 1:00 p.m. A las 13 horas, bien, Facu. Así que Marise, un millón de gracias. Ella siempre está ahí al pie del cañón. Así que un beso grande para Marise Fiol, el lunes, que también nos escucha. Vamos a tener la información el lunes o en inforedamtron.com. Vamos a estar actualizando la información. Y me pregunta aquí Javier por el fútbol de la liga mañana. ¿Se juega o no se juega? Hasta ahora se juega, Javier. Esto se va a definir recién mañana a la mañana. Vamos a ver qué pasa esta tarde con la lluvia. El fútbol de primera división de la liga, mañana hasta ahora se juega. Acá Barraca de local enfrenta a San Jerónimo y Defensores visita a El Porvenir en San Jerónimo. Uh-huh. Hasta ahora se juega, hay que ver qué pasa con el tiempo de aquí en más. Un besito para Elina Petri también, que nos estaba escuchando, así que un besito para ella. Para Ceci Benier también, un beso muy grande para Ceci. Y bueno, muchísima gente que nos está escuchando, ¿eh? Betina Balonchar, un beso grande para Elina, para Gladys Páez, también un beso para Marisa Taboada, y se me está quedando sin batería. Y también le da tanto al teléfono. Claro, no le da respiro. Para Rosana Marcianesi, para Lechu Álvarez, para Micaela Minuet, para todos ellos un beso enorme, para Gaby Palmieri también. Otro beso gigantesco y así sigue la lista. Tenemos música, dijo Fernando. Lo último de la música y ya después cerramos. Y cerramos. Nos despedimos. Vamos a bailar. El ángel que canta. Así, exactamente. Así le decían a Gary, este cantante cordobés. Un clásico. Un clásico. De los románticos del cuarteto. ¿Cuánto hace que falleció Gary? Ya, algunos años. Después, hay una historia que me la prometés para el sábado que viene de Gary. Te la prometo. ¿Eh? Dale, para el sábado que viene. Una historia un poco esotérica. Macabra. Sí, macabra. ¿Sí? No sé si macabra, pero sí a lo mejor que tiene como para... Da que hablar, digamos, un poquito más. Bueno, chicas, nos vamos. Estamos en la parte final de Entre Amigos. Este nuevo programa, segundo programa de la temporada. Fernando Lagaray, tenemos saludos por ahí. Decinos. Tengo un saludito que nos pidió Luchi Biotto. Para sus amigas, ella y sus amigas están viajando en este momento hacia Funes. A Funes. A la despedida de soltera de Melissa Rinaldi. Ay, y la despedida de Meli. Mientras van viajando, nos van escuchando, así que un saludito a todas ellas. Pásenla lindo, pórtense bien. Aprovecho para decir, Fernanda, ya que nombrás lo de las chicas que están viajando rumbo a Funes, que la mano Rosario, Córdoba Rosario, o sea... Yendo hacia Rosario, justamente, yendo hacia Funes. Por autopista hay un operativo de prevención de parte de Vial 5 y de la Dirección Nacional de Vialidad. Muy bien. Todavía se puede pasar con un solo carril, pero muy tranquilo, despacito, con mucha precaución. Y nos dice la gente de Norte que hoy hay básquet de inferiores. Hoy comienza... El torneo de básquet divisiones menores. Norte juega de local con Sportivo Rivadavia de San Genaro, el mismo rival de anoche. Claro. Pero ahora todas las divisiones inferiores, primera fecha del campeonato de la Liga Cañadense, hoy Norte local con Sportivo
Rivadavia de San Genaro. Mucha suerte para Norte. Bien. Por supuesto, las tigresas las tenemos que tener acá, las tigresas. Sí, de Norte, ya vendremos. ¿Eh? Vamos a traer a todas. ¿Tenemos un mensaje? Una nota de audio para usted. A ver. La defensa. ¿Escuchamos? Dayana estuvo hablando con nosotros. ¿Qué dice? Muy bien, ahí la felicito. A Dai Cadopi, que nos pedía saludos y usted dijo, se levanta recién ahora. Se levantó antes que usted, Corradini. Y todo. Hermano, qué salsita te estás perdiendo, me dice el doctor Varela. No, ¿qué? Ya voy para allá. Ya voy para allá, Alejandro. Uy, yo tengo un saludito de Laura Cufia, dice, qué bueno el programa, mando besos para el equipo. Así que un saludito. Muchísimas gracias. Clicli nos manda saludos, beso grande para Clicli, para todo el equipo. ¿Quién es Clicli? Silvina Clifford. Ah, bueno, pero por ahí hay gente que... Una genia, Silvina Clifford. Claro. Yo creo que no la conocen por Silvina Clifford, la conocen por Clicli. No es Clicli, es Clicli. Es Clicli, así que para Fernanda del Vecchio, para Mariel Cian, que también está siempre ahí con ella, para los chicos, por supuesto, que están con Clicli, beso muy grande para todos. Marina Astrólogo, que es fiel oyente nuestra todos los sábados, recién nos decía, cuando escuchaba... El tema de Soda Stereo, se acordaba de que ella lo había ido a ver, por supuesto, cuando era muy chiquitita, así que un beso grande para Marina. También nos pidieron un tango a través de Alicia Taberna para el señor Néstor de Grande, que el próximo sábado, porque los temas es así, con la música, los venimos pidiendo de un sábado para otro, así nuestra operadora, directora, Fernanda Pérez, los puede ir buscando. Así que para la semana próxima, el sábado próximo, se viene el tango para el señor Néstor de Grande. Mabel Brodoloni nos manda saludos. Las chicas... Silvina Andrioli, Silvana Viña, Ana Karina Reale, Nancy Klein, Vive Marentes, Miriam Barza, el saludo para todas ellas también. Un beso muy grande, se me apagó el celular y espero... Están cocinando las chicas, no murió el celular. El que está cocinando es Alejandro Pagliero. ¿Está cocinando? Junto con Antonella Cisterna. Hace de todo, Alejandro. Me están preparando el almuerzo los chicos. Qué bárbaro. A mí y a su padre, por supuesto, así que... Un besito para los dos, me dice mami, estamos haciendo milanesas con papas fritas. Así que muchísimas gracias, chicos. Así que un besito para Tiago, que también nos está mirando, por supuesto, mi vida. Pueden seguir pidiendo los temas. Tenemos temas pedidos, ya les voy adelante. Bueno, nos vamos con Chayanne. Claro, porque Chayanne estaba pedido. Era uno de los pedidos. Sí. Que debe ser Provócame, porque ese estaba pedido. Sí. Y tenemos pedido para la semana que viene a Luis Miguel. Tenemos pedido un tema de Arjona, hay algunas chicas que no lo quieren Arjona, hay otras que lo quieren Arjona, está pedido un tema de Arjona, que ya el sábado pasado pasamos un tema de Arjona. También hay hombres, divide el público masculino, hay muchos hombres. A Luis Miguel lo podríamos traer, no sé si va a entrar por la puerta acá del canal, está un poco gordito el mexicano. ¡Qué mal! Yo lo vi en alguna foto, qué sé yo. ¿Qué tiene que ver? Dígame. No tiene nada que ver, porque para mí es el número uno. Ah. Para mí es el número uno. El rey. Por encima de todos. No, yo creo que es el rey. Luis Miguel, ¿eh? Yo creo que es el número uno, lejos, ¿eh? Superando a Chayanne, todo lo que usted quiera. Por supuesto. Y podríamos poner por debajo de la mesa. Sí. Acá bueno, nos vamos. Acaricio tu rodilla. Sí, porque no canto bien. Sí, basta. No, saquémosle el micrófono. No es por eso, es por el horario. Es por el horario. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Nos reencontramos el sábado que viene entre amigos. Entre amigos. Chau, chau.